Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't buenas, buenas. Hola, hola. ¿Qué pasa, perras? El día de hoy vamos a hacerle coaching al Víctor y Osoge. Vengan. Si ustedes también quieren aprender a junglear y ese pedo, vengan, porque pueden aprender un par de cositas y así. ¡Denle el sticker! ¿Qué pasa, perros? ¿Qué pasa, bandita? ¿Cómo están, amigos? ¡Compañeros! ¡Racita hermosa de mi corazón! ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bueno, el día de hoy, bandita, vamos a hacerle coaching al Victorioso G. La verdad es que, bueno, desde hace rato ya me estaba pidiendo el coaching y que no sé qué. Y dije, güey, estaría chido hacer esto tipo una serie, en plan, tratar de que el hijo de perra en verdad suba de elo gracias al coaching, ¿no? O sea, que tratar de sacar al Víctor de su nubecita de que es bueno. Tienes que primero, para mejorar, aceptar que eres malo. Eres malo y toca que mejores, ¿vale? Para mejorar, güey. Así yo también soy una mierda, por eso no subo a Challenger. Por eso no subo a Challenger en 50 partidas. Soy malo, acéptalo y a mejorar, pinche perro. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, gente. Así que, pues eso, vamos a ver. Voy a buscar al Víctor. Déjame, le mando mensaje al pinche perro para que se conecte al Discord. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal, gente? ¿Qué me cuentan? ¿Qué hay de nuevo, banda? Ven a mi Discord. Tiene que aceptar que juega como Víctor. Así es. ¿Cómo estás, Belcita? Bienvenida al stream. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Bel? Vale, me meto a mi Discord. ¿Qué pasa, Ángel? Bienvenido. Ángel, ¿qué tal? ¿Qué onda, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Guadalupe? Amigos, si me pueden ayudar dejando su like, compartiendo el stream, empezar el stream con muchos likes, con muchos comentarios, me ayuda mucho para que Facebook vaya recomendando el stream y ese pedo. Así que, pues nada, gente, no sean fantasmones, ayúdenme con eso, no sean malos. O sea, no digas reconocer, al revés. Reconocer. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Wow! No había visto tanta humildad en una persona. ¿Qué pasa, Ángel? Bienvenido. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué pedo? Víctor, si sabes lo que vamos a hacer el día de hoy, Víctor. Sí. ¿Sabes? Oye, ya me contaron, güey. ¿Qué te contaron? Me contó Silver, cabrón, porque ella no quiere jugar Minecraft. ¿Por qué? ¿Qué te dijo Silver? Palabra del Silver me dijo, es que Sosa tenía, aparte de sus diamantes, o sea, de su armadura de diamantes, tenía 40 diamantes en su mochila, y me contó que no los quería dejar ahí para no compartir, y se murió el pendejo. A ver, yo los dejaba en un cofre y me los robaban todos. Así que yo dije, quiero primero hacer lo que yo necesito, y ya después dárselos a todos. Nada más me faltaba ya a tener mi armadura encantada y ese pedo, güey. Y ya les iba a dar diamantes. Pero, chinguen a su madre, man. Todo ese trabajo de 10 horas, güey, no se los iba a dar de gratis. Era poco a poco, man. Pero bueno, no, ¿qué pasa, Víctor? El día de hoy, güey, vas a aprender un poquito de humildad, ¿ok, Víctor? Primero, solo un poquito. Si quieres que te haga coaching, ¿no? Eso es lo que tú quieres. Sí. Sí. Vale, sí. Primero tienes que decir que eres malo. Admitirlo, eres malo. Juego. Tienes que admitirlo, admítelo. O no te hago coaching, Víctor. Juego por debajo de la media. No, tienes que admitirlo, Víctor. Eres malo.
No soy malo, pendejo. Si fuera malo, estaría en bronce. Víctor, no digas Víctor, por favor, tienes que admitirlo, man. El primer paso es admitirlo. Porque si no lo admites, piensas que eres bueno, piensas que estás haciendo cosas bien. Y no. Soy decente, güey. No soy bueno. No, eres malo. No soy bueno. Admítelo, Víctor. Para que pies el coaching, man, por favor. Deja de decir babás, pero no soy tan malo. Man, solamente admítelo, Víctor. Bueno, ¿qué te cuesta? Bueno, te puedo decir esto. Soy malo de jungla paralelo en el que estoy. Eres malo, Víctor. Sí, güey. Víctor, ¿en serio? ¿En serio ya vas a dejar? Ya lo dije, güey. En serio, Víctor, vas a dejar que tu ego se meta. ¿Cuál ego, en... pendejo? Pues eso es ego. Hijo, ya no te lo dije, yo soy malo, de jungla, Víctor. Yo soy malo. Soy malo de jungla. Soy malo de jungla paralelo en el que estoy, güey. Don Torres, mando 500 estrellas. Hola, papinalgas, ¿cómo has estado? Por favor, Brandon, por las 500 estrellas, guapetón. Dice Brandon que la chupes. Y que mejore un poco con su liga, que es horrible. Vale, Brandon, gracias. Gracias por tus humildes 500 estrellas, hermano. Sí, voy a tratar de ayudarle al Víctor, pero es que no voy a empezar el coaching. Primero es un coaching psicológico, ¿no? Es un coaching psicológico que tienes que dejar el ego, Víctor. O sea, yo no voy a empezar este coaching, que es un coaching psicológico, hasta que lo admitas. Está bueno, soy malo, güey, ya, cállate el psico. Bravo, bravo, bien. Bueno, primer paso. Bien, Víctor, estoy orgulloso. ¿Qué pasa? ¿Tienes una partida que quieras que revise? Tú elígela, la que tú quieras, güey. A ver, ¿no te tengo agregado en mi cuenta? Sí, de hecho estoy conectado. Y ¿cuál es? Ah, a ver, mother, ahí está. Yo la elijo, vale, veamos. Pero es que tú sabes más de lo que pasó en la partida. O sea, una partida que no sabes por qué perdiste. Una partida, no sé, la de Viego 8-7. Es que, bueno, o... Sí, por ejemplo esa. Vale. Por cierto, ahí me enseñaron un clip de un Clash. Ay, cállate el hocico, pendejo. Podemos ver ese clip antes. Vamos a ver ese clip antes. No, hay que ver ese. Vamos a ver ese clip antes de empezar el coaching. No hay necesidad, güey. Para ver el antes y después del coaching, man. Ese pendejo. ¡Ey! ¡Jair Hermosillo, amigo! ¡Ey! ¡Ferra! Gracias por la colaboración, signos función. Colabora el chat para gastar tu beneficio, guapetón. Un gusto tenerte por acá, perrito. Guapo. ¡Qué sexy! Bueno, gracias, perro. Bueno, gente, primero vamos a ver. A Víctor antes del coaching. Y ya lo vamos a ver después del coaching, ¿vale? Te comparto. Simón. Vale. Aquí va. League of Legends, cliente. Listo. Amigos, ayúdenme dejando su like, compartiendo el stream. Lo apreciaría mucho. Gracias por estar acá, perros. Gracias, gracias. Listo. Vale, Víctor. Entonces, tú estás jugando Diana, ¿no? Sí, güey. Veamos. ¿Qué es lo primero que haces? Da igual. La verdad, el early... O sea, mínimo yo últimamente... Muchísimas gracias, Brandon Torres. Que no te moví las maracas, perrito. Gracias por la colaboración. Si no más que no... Colaboro el chat para que es un beneficio, guapetón. Gracias por estar acá, perro. Te amo. Te abrazo. Se te quiere, guapo. Bueno. La verdad, el early da igual. Muchísimas veces. O sea... Bueno, si quieres tener un R así con muchísimo cuidado, ya sabes, guardear el lado opuesto de la jungla, etcétera. Pero, man, no sé, últimamente a mí me da igual eso. A mí me da igual qué hacer en early. Hasta a veces me agarro guard, a veces me agarro lente. Simplemente, no sé, me da igual. No, ya depende contra qué vaya. Si siento que soy más fuerte que él, quiero guardearle para, si no empezó en el blue o algo, ir a robarle el blue y esperarlo e intentar pelearle o algo. Es que depende de qué campeón estás jugando. Y la verdad es que robar jungla y esas cosas no vale la pena en el parche de durabilidad. Tanto tal level early. O sea, yo juego Nidalee y ya no lo hago porque el parche de durabilidad hace que ellos, no sé, el equipo enemigo rote rapidísimo y se arma una pelea súper larga y es muy 50-50, no lo vale. Bueno. Bueno, a ver, aquí qué pasa, Víctor. Se te receta el bufo. ¿No te sabes muy bien el rango de cuando se receta el blue? No. Aquí creo que tenías. Tienes. No sé si tengas tu habilidad, la Q. Creo que sí tenías la Q. Lo que tienes que hacer
es bueno, siempre es que bueno, tienes que saber más o menos aquí. Aquí, si de aquí no puedes pasar de donde está el blue o se te va a resetear de huevo. Aquí creo que tenías la Q, porque cuando lo vi en el clip creo que tenías la Q. Te haces para atrás y tiras la Q a los dos. Entiendo lo del smite, o sea, puedes también smitearlo, o sea, no tiene nada de malo, pero pues igual, puedes smitear y luego tirarle la Q a los dos, así, bueno. Me imagino que no querías desperdiciar la Q acá, ¿no? Querías usarlo en el Grom. O sea, obviamente aquí troleaste mucho. ¿Qué pasa? Es normal tener un early, o sea, no es normal, sino que puede pasar que tengas un early tan malo. Aquí ya no puedes hacer la jungla ni cagando, te toca que vaques 100%. No puedes hacer la jungla, o sea, con Diana la haces una muy lento, dos, pues ya usaste tu smite. O sea, aquí no hay chance que la termines el blue. Y creo que te das cuenta muy tarde. Sí. Y luego... Pero es que no hay necesidad de ver eso, pendejo. Sí hay necesidad, porque es el antes y después. No digas nada. Es el antes y después de la transformación que vas a dar, güey. Vas a dar una transformación muy grande, güey. Estamos en el minuto 2.25, güey. Aquí decides vaquear. Por fin, ya estamos en el 3 minutos. ¿Vale? Aquí ya uno. Un Karthus ya hubiera terminado su full clear. Están robando Grump. Fíjate que ni siquiera me di cuenta que me robó el Grump, ¿eh? A ver que lo veo. Pero me acabo de dar cuenta de eso. Y bueno, aquí te rejodieron, ¿no? Aquí tenías que vaquear y ir al rojo. O sea, no puedes pelear. Es que, güey, a ver, mi orgullo. Tu orgullo te hizo que te vayas a la verga. Un minuto al level 1 al minuto 4. Bueno, ese es el inicio de... Ese es el antes, ¿no? Del victorioso G, gente. Así que ahorita vamos a ver el después, güey. En cómo le va. Ahora vamos a ver esta partida 8-7, güey. ¿Va? Va. Mm-mm-mm. Bien, perfecto. Oh my God. ¿Qué? ¿Esta partida ya sabes qué pasó o qué? No, es que no me acuerdo. O sea, de esas partidas no me acuerdo. Pero todas esas partidas que quedan más o menos así con Viego, no es mame, regularmente empiezo súper bien. Pero algo pasa que no sé si es el campeón en sí o algo hago mal, güey, que pierdo, güey. Es cuando digo, güey, voy bien, ¿qué está pasando? No entiendo, no sé qué pedo. Va. Bueno, yo mecánicamente no te voy a decir nada con Viego. Yo no juego esa mierda. Así que te voy a... Voy a basarme completamente en el macrojuego. Vas contra un Wukong. La verdad es que esa mierda da mucho asco. Te voy a decir que es un meta de jugar para bot. O sea, nunca juegues para top. Top es una mierda. Okay. O sea, top es... Para mí es una mierda. Así que nunca juegues para top. Esto es demasiado tryhard. Uy. Nunca hagas sí, esto. Sí, ahí troleé. Me acordé de esa parte. Sí, esto yo siempre lo hacía. Todas las partidas con Nidalee. Porque ni con Nidalee puedes tirar una Q... Y pues ajá, muy fácil, sabes si hay alguien ahí o no, pero es que no lo vale, simplemente no lo vale. Muchas partidas tenía desventaja de flash por esto y solamente por sacar un ward early, no, simplemente es muy troll. Bueno, sí, aquí sí, sí, ya sí. Tienes de cavaquear 100%, aquí estás trolleando, ok. No, sí, claro, ok. ¿Por qué vas a comprar lente? No me salió mal, sí voy a comprar lente. Okay. Probablemente ya está guardeado esto. Es lo malo. Ay, ese cabrón casi ni me dio leash, güey. Mira el leash de mierda que me dio. Yo no sé qué tan bueno o qué tan rápido es el clear el Viego. Así que no sé qué tan bueno sea full clear, pero veamos. Sabes que Wukong va a ir para bot. Ajá. Tienes una Leona Tristana, o sea, contra Kai'Sa Yuumi. Ahorita los ves súper repushados. Así que... Sí. A mí no me gusta forzar un gank. A ver, déjame, le quito la velocidad. A mí no me gusta forzar un gank porque siempre siento que el counter gank siempre es mejor que el gank actualmente. Ya que el parche de durabilidad hace cosas bien mierdas. Pero siempre que tienes que estar viendo tus lanes, ¿sabes? Siempre. Sí, así sí, que sí.
aquí. No, yo nunca las veo así como las ves tú, pero siempre veo el mapa de qué lado está más puchado. Lo no, que no, no. Ay, wow, qué uy. Asco, man. Ay, ah, no, ya me acordé de esa partida que la Yumi iba como 4-0 y algo. Bueno, aquí sí no puedes hacer nada. Ya vas a hacer... Uy, te van a invadir. Bueno, aquí puedes pelear. No, pero o sea, eso... Aquí puedes sí, pelear sí. 100%. Yumi está en bot. Ahí trae que... el Wukong, de hecho. Que se va a quedar. Ahí falla eso. Eso. Ahí lo matan. Qué rara vez tú ves. Sí. Bueno, pero desde aquí podías pelear. O sea, la bot lane estaba... O sea, tienes que estar muy atento a tu bot lane o a la enemiga. No podían hacer nada. O sea, aquí troleó Wukong. Y si se iban acercando, pues te haces para atrás y luego viene tu equipo, etc. Así que... Está bien esto. ¿Cuánto oro tendrías aquí? Hola Sosa, ¿cuánto tiempo sin ver tu stream? La verdad dejé el LOL y no sé cómo está el meta. Me da gusto verte y crees que Kain es bueno para este meta. Muchísimas gracias por las estrellas. Espero aprender hermano, mucho de ti, corazón rojo. Kain es bueno para este meta, o sea, Kain no es malo. Siempre es un buen campeón solo Q porque es un campeón que puede hacer la jungla muy rápido. Y aparte... Pero no es lo mejor. Pero siento que Kain nunca es malo en solo queue. Jamás. Así que, si te gusta, juégalo. Y gracias por estar acá, perro. Bienvenido. Está bien. Pero esto. Entonces con Kain sí tienes que aprender cómo hacer la jungla más rápido. Porque tiene un chingo de trucos que te hacen la jungla súper más rápido. Y te ahorra mucho tiempo. Sí. O sea, ahí creo que lo que más ganqué fue la mid lane, porque como tiene Lissandra, dije, no, con Lissandra va a estar muy fácil ganquear la mid. Aquí no va a salir tu Gromp aún, así que a ver qué haces. Yo iría mid 100%, sí. Bien. A ver, espera. 1%, ok, ahí está. Bien. Ahí no lo esperé que hiciera eso la Lissandra, No, la Lissandra, no es culpa tuya. Está bien. O sea, yo si me quedaba podía haber entrado, pero no esperaba que Lissandra flashara y tirara ulti. Esto está bien lo que está haciendo aquí. O sea, no, lo que hizo que Lissandra fue retro, la verdad. Sí, yo estoy ahí porque pienso que el buco le va a entrar, de hecho. Y ahí dije, ah, mira, qué casualidad. Pero estaba guardiado, o sea. Obviamente sabía. Ah, sí lo vi. Ya esto es perder un poco de tiempo. Sí. Pero bueno, vale. Si sí, pudiera ser el Drake. Aunque no me gusta. Es que el Wukong, según yo, estaba del otro lado, según yo. Sí, están top. En ese tiempo, ¿no? Pero pues. Te tienen que ayudar. Está bien. Por ahorita todo bien, la verdad. Yo después de este Grom probablemente intentaría algo bot. Porque no tienes resets. Digo, no tienes campamentos. Uh-huh. Así que... Ok. Por línea. Muy bien. Eso también está muy bien. Ahí no sé si me veo. Ahí no sé si me veo, güey. No, fíjate. No te ves. Vete. No, creo que sí te ven. A ver. A ver, ponlo esa porque me interesa saber si me puedo ver o no. Porque dije, ¿me veré o no me veré? No, no te vieron. ¡Ya! ¡Soy un genio! No, espera, uno es. A ver. A ver. A ver. No vi quién segundo era. No, ya estoy ahí. No, ya no estoy te ahí, no me vieron. Sí, no te vieron. Nah, soy una verga. Aquí vaquearía. Pero no sé cuánto hora tengas. Ahí va. Está ahí bien. Va, ¿qué digo? Está no. Está bien.
ayudas a pushar esto. Ahí se gastó todo, man. No, aquí es ayudarla a pushar de a huevo. Porque si no, pierde mucho tiempo. Y aparte, como tú no sacaste nada de eso, pues mínimo sacar experiencia. Y de hecho, probablemente no hubiera vaqueado aquí. O sea, como ya salió esto, quizás. O sea, aquí probablemente lo que yo hubiera hecho es pushar esto. Y después, quizás quitar, no sé, checar acá, quitar visión. No creo que no tenías lente, pero checar si hay una sentinela de control. No, la acabo de usar. O lo que sea. Pero aquí le, no sé, pudiste haber sido mucho más útil. Hablarás clear de nuevo hacia bot. ¿Cuánto sale el blue? Es que no puedo checar los timers. 40 segundos más o menos ha de faltar. ¿Qué pasa, Lejubi? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. ¿Qué pasa? Siempre, bueno, sí, siempre clear de top a bot. O sea, te faltó rocosos. Aquí, no, sí, como sé, que regularmente no sé por qué lo estás dejando. Muchos streamers, no sé por qué veo que muchos streamers a veces dejan los rocosos, güey, ¿sabes? Y es digo, que bueno, pues depende. O sea, es que, mira, por ejemplo, si tú tienes que llegar a bot de a huevo, estaría bien dejar rocosos. O sea, porque tienes que llegar rápido a botlane, claro, puedes dejar rocosos. Pero la verdad, yo lo que hubiera hecho aquí, en vez de vaquear así como lo hiciste, hubiera pushado esto y probablemente hubiera hecho lobos y clear hacia top lane. De bot a top lane para tener una clear hacia el heraldo y después ver qué hacer allá. Porque ahorita estás como jugando al lado opuesto del objetivo, que pues no te da nada de... No está la tan cámara, chido, cabrón. O sea, no está tan chido. Pues que lo estoy moviendo dependiendo de cómo yo estoy viendo, pero bueno. Vale, es que me estás mareando. O sea, yo para hacer clear hacia top lane y estar y que después quedar en el heraldo, aunque no hayas vaqueado, yo creo que para mí hubiera sido mucho mejor eso. Ahorita como estás haciendo clear hacia bot, es bastante incómoda esta situación, ya que quieres ver si van a ser heraldos, si lo puedes pelear, si no lo puedes pelear, pero no puedes porque tienes que hacer clear hacia bot. Es una situación re incómoda. Siempre tienes que hacer los campamentos. Esto yo ya no lo haría, porque el clear que tienes aquí es horrible y no hay necesidad de full a huevo siempre pelear un objetivo. O sea, aunque sea... Y aparte no tienes frío en, bueno, top, porque no está el top laner. Probablemente sabes que el Yasuo está en mid, así que probablemente está acá. Y probablemente sabes que Wukong está ahí. O sea, tú sabes que tienes el conocimiento de que están ahí. Pero pues... Sí, pero o sea, es que la Lissandra, ¿sabes? Igual esto es algo que yo no haría, la verdad. No me gusta el clear que hiciste. Te jode a la larga, porque no hacer full clear, dejar un campamento level 1 en vez de level 2, digo level 2 en vez de level 3, etcétera. Pierdes mucho tiempo. Muy bien, te ayuda el team. Muy bien. Mecánicamente muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí llegó el... Vale, mecánicamente muy bien eso. Aquí tienes un clear bastante feo, o sea, no tienes pajarracos y tienes rocosos. Es muy incómodo esto, man. Siempre trata de clearar todos los campamentos. O sea, te digo, la única situación en cual tú dejarías rocosos, porque si, como tú dices, o sea, hay streamer, no sé, hay gente que lo hace, ¿no? Yo también lo hago dependiendo de situaciones. Es cuando dices, güey, necesito estar en este Drake, pero tengo toda la jungla. Así que tú ahí sí abandonas estos rocosos para hacer eso. Pero en este clear que tenías no había necesidad. Simplemente no había necesidad. O sea, tú podías hacer esto sin problemas. Después hacer rojo, pajarracos, etc. O hasta dejas pajarracos y te vienes acá. Pero para que tu clear sea eficiente. O sea, que es un clear eficiente. El campamento más lejano es mejor que el más cercano. Simplemente para que tu clear sea de arriba hacia abajo. O sea, hacer esto y esto. O sea, porque tú no vas a regresar acá. Porque tienes campamentos en bot. De hecho, se va a dejar un buen rato ahí, de hecho. Así que, ¿qué haces?
¿Por qué irías aquí, después acá, cuando puedes hacer esto, después venir acá y puedes hacer pajarracos? O sea, no pierdas la oportunidad de hacer pajarracos porque están cerquitas. Pero este sí lo pierdes, porque acá no vas a regresar, ya que no vas a venir acá y después acá. No, no tiene sentido. Así que eso. De nuevo aquí, no sé. Bueno, sí puedes hacer blue. O sea, no está tan mal porque está la bola empujada. Así que muy bien, vas directo. Esto está bueno. Está muy bien esto. Estás caminando derecho. Esto es malo. Tienes que... O sea, tú tienes que estar acá, güey. Tú usas la trampa y tú tienes que caminar acá. Directamente hacia acá. No vas ya murió tu AD Carry. Nadie está en peligro. Porque Leona no va a morir. Así que, ¿qué estás haciendo aquí caminando de esta manera? Esta manera, si tú hubieras caminado hacia acá, no tendrías que flashear jamás. O sea, literal, caminas así y no pueden hacer nada más que correr hacia adelante. Puedes flashear si es que se tratan de suicidar bajo torre, pero no hay forma de que... Aquí nada más das una oportunidad para que se escapen. Pero igual, bien. Mecánicamente bien. Listo, pusheas eso. Eso está bueno. Bien. Vale. Yo lo que quería aquí es probablemente quitar acá. Siempre es bueno cuando tienes ventaja o cuando, no sé, cuando simplemente tienes la oportunidad de quitar la sentinela de control que está acá, hazlo. Porque eso le quita bastante... juegas con la mente del enemigo, no saben si te vas a quedar esperando ahí, etc. Si quitas mucha presión también a la botlane. Y tenías el tiempo porque nadie te iba a llegar. Okay. Estos güeyes están farmeando. No van a abandonar ese farm por tratar de matarte. O sea, no lo van a hacer. Así que siempre es bueno tratar de quitar esta guarda acá. Cuando puedes, obviamente no. Aquí estás troleando, aquí no deberías vaquear. Tienes que... O sea, si quieres que ir al Drake, tienes que hacer full clear, man. No puedes... Es que no lo vale, aparte. No lo vale. Simplemente es mejor hacer full clear. Hasta quizás haces algo top lane. No creo que fuercen ese Drake. Y si lo fuerzan, bueno, su bot lane... Digo, la bot lane de ellos está más fuerte que la tuya. O sea, una pelea 3 contra 3. O sea, puede ser que sí la ganes. Pero es mucho mejor siempre hacer full clear. Siempre sea full clear. Tienes un clear demasiado incómodo. Aquí pudiste haber arreglado el clear que tenías. Pero ahora hiciste Grump y ahora vas directo bot. Digamos que no es la peor decisión. O sea, porque no está mal, ¿sabes? Pero aquí estás asumiendo que, no sé, que Wukong va a ir directo al Drake, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sí. Te voy a poner una situación hipotética, ¿vale? Tú haces el Grom y decides hacer full clear hacia top. El Wukong se hace el Drake. Acaba de salir su blue. Tú le robas la jungla de top lane. Quizás diveas top y sacas mucho más provecho tú haciendo eso que haciendo un Drake, que no, los Drakes no te van a ganar la partida, y menos cuando es el primer Drake de ellos. ¿Sabes? Puedes sacar mucho más provecho haciendo esto a ir directamente al Drake y dejar tu clear a medias. Con botlane. A ver, vamos a ver. Veamos qué sucedió aquí. Tú siempre tienes que estar viendo a tu equipo. Se los hicieron mierda. Bien. Sí, yo no pelearía esto. Está bien que lo termines y te vayas. No lo gana. No, esto es troll. No creo que lo gane. ¿O sí? No. Sí, no. Yo no lo pelearía. Yo me hubiera ido. ¿Qué pasa? El Drake... no sé. Es forzado.
no me gusta hacer eso. O sea, es como un... Ellos no tienen visión que estás haciendo el Drake, así que lo haces a gratis, pero a costo de que tu equipo quiera tener presión para que tú lo hagas. Y, o sea, bueno, aquí Lissandra quizás pierda un poco de minions en mid. Aquí salió mal en bot porque tú no podías ayudarlos porque estabas haciendo el Drake. O sea, el Drake simplemente muy forzado e innecesario. Hubiera sido, te digo, dicho y hecho, probablemente Wukong hubiera, no sé, probablemente Wukong si hubiera hecho el Drake, tú hubieras pingueado que cuidado bot, o sea, que tengan cuidado en bot porque tú vas a jugar para top. Usualmente cuando tú vas a jugar para, no sé, si tú estás haciendo clear para top lane, si no sabes dónde está el jungla enemigo, probablemente vas a pinguear, hey, cuidado bot lane, ¿no? Porque tú puedes llegar a top si es que el jungla está top lane, ¿sabes? Ok. Así que tú estás como cerca para hacer un counter gank, así que no es tan peligroso para el top lane estar pushado un poco, ¿sabes? A menos de que no tenga vida. Pero para la bot lane sí es peligroso, porque sí o sí va a ser un 3 contra 2. Nunca va a ser un 3 contra 3, ya que tú estás en top. Así que aquí, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras ido mejor hacia top lane y lo hubieras robado el blue? Quizás tenía Gromp y hubieras sacado, no sé, quizás un nivel, dos, un nivel y medio de ventaja. Y no sé, quizás hasta diveas top. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Pero bueno, eso pasó gracias al Drake que forzaste aquí. Ya que, pues, no sé, es una situación en cual tu bot lane está bien que pushen, porque si te están viendo ahí, pues es por algo, ¿no? Ahora tienes un clear también feo porque hiciste Gromp y no hiciste lobos. O sea, el Gromp ya va a salir como en un minuto o algo así. Y tienes un clear muy feo. Esta situación para mí es súper incómoda. Probablemente yo hubiera hecho lobos y clear hacia top lane, para darle tiempo al rojo para salir. Y cuando ya hago lobos, pajarracos y luego acá, ya ir bot para qué, ¿sabes? Ya sé que no está el Drake, no está nada. Pero bueno, a ver. No está la torre de bot. O sea, está muy complicado ahorita ya jugar para bot. Yo jugaría ya para top. Aquí no sé qué hiciste. Perdiste el tiempo. Se ve demasiado dudoso acá. Siempre es de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba. O sea, es tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Eso está bien. No me gusta que entraste por aquí, pero a ver. Ahí sale, sale. O sea, es un buen intento. Gastaron ulti atrás. Simplemente no la pienses, ¿ok? Gastar un ulti atrás y ya está. Esos son los intentos de ganks. O sea, así no hay necesidad de forzar algo. Vale, haces Gromp. Yo haría Gromp y hover, hago hover acá. 100%. Esto es troll. Esto es troll. Aquí no hay necesidad de hacer forzar nada. No hay necesidad. O sea, ya ellos tienen ventaja. No hay nada que tú puedas hacer. Y lo que sí puedes hacer es hacer Gromp y ayudarle a tu AD Carry a tirar la torre sin que tenga peligro de morir. Sacan una torre de gratis. Okay. Y ellos deberían poder defender mid. Si no pueden defender mid, pues no pasa nada. Tú tampoco vas a hacer la diferencia si te quedas aquí. O sea, entre estos tres que tienen perma stuns, no deberían tener problema defendiendo. ¿Sabes? Si no lo defienden y les sale tremendo dive al otro equipo, pues son buenísimos. Pero pues no deberían poder. A ver qué pasa. No sé si ya están yendo por la Tristana. Sí. Aquí quizás, si tú la hacías hover, tú entre Tristana y tú matan a Yasus. Bueno, ya viniste lento. O sea, tienes la mentalidad, pero lento. O sea, eso debió ser antes. O sea, lo hiciste porque eso es hacer hover. Estuvo bien. A ver si lo matas. Creo que si lo matas... No, man. Ahí le pingueó la Tristana de que eres una mierda y que no sé qué. Y de repente se lo mató. Sí, dijo, hijo de puta. Estás muerto. Ay, me muero. Pero bueno, si te das cuenta, ¿no? De que aquí perdiste el tiempo.
esto pudo haber sido mucho antes. Pero bueno, al final tienes el concepto, está, el cual está bien. Bueno, mueres. ¿Qué build tienes? No me acuerdo. Gente, no olviden dejar su like. Gracias por estar acá, perros. Dejen su like, compartan el stream, comenten, los leo, gente. Yo sé saber lo que es farmear, dice el Chris. Perdóneme, perritos, los leo. Vamos a ver qué te ibas a comprar. ¿Cómo le cambio? Aquí está. Vale, tienes botas de mercurio contra Wook. Estás troleándome. Sí, a ver, ¿me estás diciendo que no tienes tenacidad en tus runas? No, estás súper trolling. Ok, super, ese es un error gravísimo. O sea, ¿cómo vas a agarrar botas de mercurio contra 3 ADs? Literal, los otros no hacen daño. O sea, estás súper troleando. Tienes que agarrar el conquistador. No. Conquistador, o sea, es conquistador con Viego, ¿no? Es conquistador, tenacidad. Fucking triunfo, tenacidad. No sé qué se agarra, si golpe de gracia o la de que más vida, cuando tienes menos vida más daño, y después pues las otras, ¿no? O sea, 100% es tenacidad en esta partida y Tabis. Casi siempre es así. Casi que siempre es así, güey. O sea, nunca, cuando tienen demasiado CC, es agarrar tenacidad. O sea, no sé por qué, no tiene sentido que agarres velocidad de ataque cuando no vas a... Cuando eso no te va a dar la diferencia. Es muchísimo mejor ahorrarte las botas de mercurio para poder agarrarte Tabis contra 3 ADs. No tienen daño AP. El daño AP es Yumi, pero pues a ver, chingados. Ok. Eso es súper, súper troll. Obviamente, Danza de la Muerte es muy buen ítem. O sea, si tuvieras Tabis y Danza de la Muerte, brother, te tanqueas resto. O sea, aunque no seas tanque completamente. A ver, déjame ver esto. A ver. Sí, nada que hacer. Me perdí un poquito de tu ruta de jungla. La verdad es que no sé cómo está. Me imagino que... No, aquí, ok. Y nada. Esto sí puede ser, esto sí me gusta. Ahí tiro la E yo ya de una. No, esto ya es trolear, vale. Se van a robar pajarracos. Yo iría directo al Drake. Pinguearía demasiado. Porque aunque no esté Renekton, tampoco está Malphite. O sea, y tú tienes muy buena... O sea, sabiendo que Wukong está acá, tú tienes la ventaja de hacer algo aquí, en algún arbusto. En vez de ir a Lobos, yo iría directito al Drake. Aquí. Me pondría aquí o hasta aquí. Tienes una Lissandra. O sea, obviamente no voy a forzar nada, pero buscas la oportunidad. Es lo que tienes que hacer siempre. Aquí perdiste la oportunidad de hacer un tremendo flank. Veamos si había wards. No hay wards. Tú pudieras estar aquí tremendo flank acá, teniendo una Lissandra, una Leona que ya viene, una Tristana. O sea, tienes súper todo lo que te puede seguir. Y en vez decides ir acá cuando ya sabes que te robaron la jungla, sabiendo que Wukong se vino por acá. O sea, es evidente y obvio que te van a robar la jungla. Perdiste una oportunidad grandísima aquí para carrear. O sea, vienes directo porque el Wukong cometió el error de venir a robarte pajarracos. Tienes toda la presión. Malphite está top lane. Ok, ya ahorita quizás tiene teleport. Está bien, fuerzas un teleport, te sales y ya está. No, pero antes no tenía. Y aunque no esté Renekton, no pasa nada. O sea, tú buscas hacer un flank así y se puede sacar una kill sin problemas. O sea, aquí perdiste una gran oportunidad. Dejaste el Drake y es el tercer Drake, el cual sí es importante. Y ahorita tú estás en la situación de Wukong. Tú estás en la situación que Wukong hubiera estado si hubieras reaccionado rápido a esto. Quizás, ¿sabes? Sí. Wukong apenas viniendo para acá. La Kai'Sa ya se está metiendo acá y pum, no sé. Veamos. Aquí, mira. Aquí ya está viniendo Wukong. Un poco tarde. Bueno, entonces Wukong fue primero. Pero ¿qué pasa si tú estás en este bush? Va, entras, pokeas, no sé, un poquito.
O le pingueas a tu team, pingale a tu team. Papá, papá, vengan. Te hubieran hecho caso, o bueno, lo más normal es que te hagan caso. Y no sé, viene Tristana Lisandra, bro, contra el Bugon que entra al Albush así sin visión. No tenía visión, o sea, estaba facilito. Pero bueno, ahora tú estás en esta situación en cual es muy difícil entrar. ¿Qué pasa? Matan al Yasuo. Tristana entra. Esto está bien. Ahí troleé. Sí, sí, hazte más. Ah, no. Aquí está súper bien. Aquí está muy bien sacarlo, la verdad. Siempre es bueno sacarlo. El Drake. Buena. Está bien, no salió mal, no pasa nada. Haces Grump, men, ¿te das cuenta que tu clear siempre es una mierda? O sea, ahorita que te lo explico. Men, sale, nomás tienes Grump y tienes Rocosa acá. Está bien feo, man. Bueno, creo que ya van a salir tus pajarracos. Pero, o sea, nunca tienes un full clear. O sea, yo, si fuera el jungle enemigo, a ver, no es por ser mamón, pero probablemente te llevaría 2 levels. Porque yo no dejaría... Yo no haría, es que la ruta que estás haciendo es horrible. Y yo juego mucho a eso. Yo juego mucho a full clear, power farming, robar jungla, etcétera, sin perder el tiempo. Uh-huh. Aunque tienes 3 days, no está mal. O sea, ya tener 3 drakes ya hace la diferencia. Tener 2 drakes no lo hace. El tercer drake es lo que se pelea. Y el tercer drake yo lo hubiera peleado probablemente contra ti con 2 niveles de ventaja, ¿sabes? Y ahí es muy difícil que me lo robes o que me lo agarres. Y ya teniendo esa ventaja sobre ti. Está bien, obviamente tenías que ir para arriba. Está viendo, tienes que hacer clear hacia botlane. Esto es muy troll de parte de Wukong. Como que se muere. Nice, saca shutdown. Perfecto, güey. Tienes esta madre. Así que, no sé, probablemente yo haría estos 3 campamentos y luego me paso con esta madre y ver qué chingados hago. Lo que probablemente yo haría aquí. No es por ser mamón, pero procede a decirle hasta por qué respira de manera incorrecta. No, lo digo, no es por ser mamón porque, a ver, no es por decir, ay, me la pelas y soy mejor que tú. O sea, sino que es lo que pasaría. Aquí me gusta esto, me gusta mucho esto. No sé por qué no estás yendo. Esto muy raro eso, güey. Tenías un flank muy bueno aquí, no sé por qué. O sea, ves a Leona con ese flank. No sé qué estás haciendo, mon. Es un super troll. Te hubieras venido por atrás. A ver qué sale. Buena. Tienes a Yasuo, puedes tirar el muro. Oh my god. Ay, me borra. Esto fue horrible, man. O sea, tienes un flank muy chido aquí con Leona y Renekton. Que tú puedes tirar la E aquí y venir de una. O sea, quizás no, Kai'Sa corre hacia acá. Pero ¿qué pasa? Lisandra está aquí, lo puede encerrar. Yasuo está muerto. O sea, debería estar muerto Yasuo aquí 100%. Aunque Kai'Sa corre hacia acá. Vale, bueno, mínimo matan a Yasuo. Pero aquí. O sea, es que la decisión de venir hacia acá fue retro. Supongo que no ves tanto el. A tu equipo, güey. Es lo único que se me ocurre para que hayas hecho eso. Fue super troll. Ya, pues aquí te la quisiste dar. O sea. Sí, fue un poquito incómodo, la verdad. Eso sí fue tu culpa. O sea, ahí pudiste haber carreado esa pelea. Leona tenía un flank hermoso. Aquí, en esta situación, yo me tilteo porque no hice full clear y me roban jungla y pierdo levels y tal. Aquí sí me molesta estar en esta situación a mí. Bueno, está el Baron. Yo haría así, iría directo al Grom. No puedes hacer nada acá. O sea, ellos están dentro jungla, pues ni modo. Y
aparte no tienes campamentos, eso es trolear. Tú tienes que pinguear, o sea, tú tienes que saber que es esto. Bueno, esto es troll. Aquí estás perdiendo el tiempo. Aquí bailaste nada más. Yo lo que haría aquí es Grom. Y bueno, hasta quizás buscar una kill en bot. Quién sabe si hagan el, o sea, puedes pinguear de que te ayuden a que no hagan el Baron y así, pero no sé qué tanto puedes matar a este Yasuo tú solo, pero yo lo buscaría. No puedo. No. Vego ya en mid game, ya es muy difícil que pueda matar a uno versus uno a quien sea. Porque le escala muy mal, pero el daño de Vego viene cuando posees a alguien. Y aquí pues estás en una situación fea. Eres un jungla con el level más bajo del juego. Bueno, o sea, eres nivel 11 y tus laners son 12. Yo como jungla siempre me gusta la poder matar 1v1 a quien sea, casi casi. O sea, si no puedo hacer eso me siento súper inútil. En todos los juegos, o sea, en juego que no puedo matar 1v1 a quien sea, me siento inútil. Bueno, o sea, es que Viego tiene el daño muy raro. O sea, como Yasuo, como hipercarry, si vaya mal, me va a matar. Y se ve contra un tanque, te tardas demasiado en matarlo. Y aquí están buscando hacer Baron, tienes visión en él. Sí tenemos visión, ¿no? Porque estamos viéndolos. No, qué pendejada. Bueno, aquí estuvo bien. Esto está súper bien. Ahí voy, pero ya no me sigue mi equipo. Y yo me tilteo porque nadie me siguió ahí. No puedo creer no matar. Que no tengo ya dónde, ya digo que... Esto es trolear durísimo. Sí, sí. Es que en ese me tilteo porque no me siguió mi equipo, güey. Dije, ¿qué pedo? ¿Por qué no me siguen? Y a ver, la Tristana me dice un punto que... Sinceramente sí entendí, fue como que ya lo sacaste de la pelea, era nada más venirte para atrás y hacer el dragón, me dice la Tristana. Y sí, pero ya estaba en plan de, güey, no mames, me seguía un paso más adelante y lo matábamos y lo poseía y ya. Ya, yo no sé jugar Viego, o sea, yo aquí sinceramente no te puedo decir mucho porque no sé jugar Viego, o sea, no sé si le hiciste mecánicamente mal eso o qué chingados. Pero sí, obviamente así baiteaste a tu equipo, porque si hubieras matado al Yasuo, quizá la teamfight te hubiera sido diferente. Pero sí, ahí troleaste. Aquí también. Aquí hubiera sido mil veces mejor que te quedes en este bush. Y... Pero igual insisto, güey, ¿por qué no me siguió mi equipo? Si me seguía, lo matábamos. No podían. Ve, güey, estás ciego. Literalmente, Tristana ya flashó. Tristana ya tiró la W. O sea, ¿qué más? ¿Quién quieres que te siga? Lissandra está hasta acá. O sea, cuando flashó, se quedó afuera de rango de todos. Mira. A ver. O sea, estuvo muy bien esta call. O sea, pero no sé por qué Lissandra... El tío, no, supongo que no quiso flashear y ultiar. No tenía flash, creo. Pero aquí no te puedes seguir. Aquí no puedes seguir. Nadie. Ya usó... Todos usaron ya su gap closer, menos... Supongo que menos Lissandra. Sí, no, fue mala tuya por chasear eso. Porque Tristana ya había dado el salto. Si no hubiera dado el salto de Tristana, pues bueno, sí puede matar, pero bueno. Y aquí pues pierden el Drake, que es el alma, todos los Drakes y menos el alma. Y va a pasar eso, me imagino, esta partida. Que sacaste todos los Drakes menos el alma. Probablemente lo que va a pasar. Y eso es lo que yo le digo siempre a la gente, o sea, que los Drakes valen verga, o sea. Llega un punto en el cual pudiste haber estado super fed, pero no lo estás porque priorizaste hacer Drake en vez de hacer tu propia jungla o beneficiarte a ti mismo. Por eso a mí los Drakes me... O sea, hacer un Drake es cuando no tienes nada más que hacer y lo tienes de gratis. Es como, bueno, hago el Drake porque no tengo nada más que hacer, ¿sabes? Pero verdad que en Macbeth el único que se veía era Yasuo. Si seguían a Vic iban a terminar igual. En exterminio, mira la falta de visión. Literal, nadie tiene info del enemigo.
Es que no lo vi porque tenía, lo tenía en todos en vez de rojo. Ahí no sé quién dio esa cal, güey. Que fue muy mala, esa cal yo no la di. La timpa la tiene muy difícil. Pues yo creo que aquí ya no hay nada que ver, la verdad. O sea, aquí ya no hay probablemente nada que ver. Ahí ya empezamos a perder. O sea, como que el early sí tienes, tenías decente control. Pero en tu primer back y cometiste un error de ir directo a... O sea, de ignorar los rocosos, creo que fue. Que eso es horrible. A ver, vamos a ver otra partida. Bueno, no, te hago coaching. Juega una partida y te hago coaching. Ah, va. A ver. Mete cola. Recuerda que en mapa el único que se veía era... Eso ya lo leí. Yo solo vi que no hay visión. ¿Qué pasa? De puro ver a... Ay, Dios santo. Baneadito, papi. Baneadito por cringe, man. Pero le puedes decir bien cómo ir haciendo el clear de la jungla mientras avanza la partida. Igual me pierdo. Es tan fácil como hacer arriba hacia abajo. Abajo hacia arriba. Es así de fácil. Es que la gente se complica la vida, man. Siempre tienes que estar atento a las líneas, ¿vale? Pero es tan fácil como eso. El objetivo es el dragón, ¿vale? Tratas de tener un clear de arriba hacia abajo. El objetivo es Heraldo. Haces un clear de abajo hacia arriba. O sea, es como... Dependiendo mucho de lo que sucede en la partida, pero es tan sencillo como esa es la base. Tenerlo en hacer la jungla con eficiencia, güey. Es como, no sé, a ver, vamos a poner un ejemplo, güey. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo, güey. ¿Qué prefieres, güey? ¿Qué prefieres? Vamos a abrir Paint. Vamos a abrir el Paint, güey. ¿Vale? Vamos a abrir el Paint. Vale. Imagínate, güey, que aquí es tu casa, güey. Esta es tu casa. Casa. Y aquí está tu trabajo, güey. Trabajo. ¿Vale? Y tú puedes hacer esto, güey. Y tú decides hacer esto, güey. Y después esto, güey, así. ¿Sabes? Darte toda la pendeja vuelta, güey. Por tus perras mamadas, güey. ¿Sabes? En vez de hacer esto tan sencillo. Y pues es lo que estaba haciendo el Víctor, güey. Que él, no sé... Estaba, no sé, se fue a la tiendita, güey, regresó, güey, y luego dijo, pues aquí qué, no, mejor acá, y luego pa. Y perdía mucho tiempo, simplemente es eso. Yo la jungla simplemente no la entiendo. Es muy sencillo, nada más hacer full clear y ya está, o sea... ¿Y cómo se llama? Y cuando la gente, o sea, es cuando yo les digo que hacer el Drake es troll, es porque primero... Si lo haces en tu primer back, o sea, cuando no has backeado, o cuando no has backeado, primero tardas demasiado haciéndolo. Demasiado, pierdes mucho tiempo que el jungla enemigo puede usar para robarte la jungla, para él fedearse, y después de eso tú te vas a quedar behind, o sea, te vas, porque es como un minuto de tu tiempo perdiendo haciendo el Drake, que lo puedes utilizar mejor. Cuando el jungla enemigo decide hacer el primer Drake, para mí es lo mejor. O sea, digo, huevo, hice el Drake. Y yo le robo toda su jungla. Literal, así funciona. Ya cuando, no sé, cuando tienen ventaja, acaban de matar la botlane y la botlane te puede ayudar a hacer el Drake, ese es un Drake fácil. Lo haces rapidito. Eso está bien. Pero hacerlo solo es súper troll. Diría el ojo ninja que hay que tener siempre en cuenta tus siguientes tres jugadas. Supongo que sí. O sea, tú cuando vaqueas ya tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Qué es lo que vas a hacer. Y aparte es mucho más fácil jugar cuando tienes los campamentos. Sabes en qué orden van a salir tus campamentos. Es mucho más fácil jugar. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a abrir este League of Legends map. ¿Vale? Vamos a abrir, guardar, jijija.
No se guardó bien esta madre así. No fue, no, esta, a ver. Guardar. Imagen como. Mapa LOL. El Relic Papucho. A ver. Vamos a ver. Oh, nomás lo hubiera copiado y pegado, la verdad. Pero bueno. Digamos esto, güey. ¿Vale? O sea, digamos que tú hiciste clear algo que me pasaba antes muy cabrón, que me, o sea, me hacía, por eso me jodía muchísimo las partidas, es que no me acordaba en dónde inicié. Y no es que no me acordaba mi clear. Es muy importante acordarte en dónde iniciaste y cuál fue tu clear para poder mejorar en la jungla. O sea, si yo sé que yo empecé, no sé, acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo sé que hice. Se ve LOL, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, se ve LOL. Ya, pendejo, me hubieras dicho. Ok, sí. Espera. Vale, ya estás en partida, me hubieras dicho, güey. Ya está cargando. A ver. Watch stream. Listo, sí se ve. Sí, compartiste también con sonido y todo, ¿no? No sé, yo creo. Pongo. A ver, déjame cierro a mi madre esta. Y así. Vale. Ahorita les digo, pues. ¿Vas a jugar? Voy a terminar haciéndole este coaching al Víctor y después jugamos Minecraft. Gente, dejen su like. Gracias por estar acá, perros. Los quiero. Mira, aquí, por ejemplo, el build que yo me pienso hacer ahorita es este. Oh, es que no sé. Es que siempre. O sea, acá agarraste runas. A ver, de hecho, ni te dije. Agarraste tenacidad. Agarré tenacidad. Ok, y ok. Bueno, esta partida sí vas a agarrar botes de mercurio, como quiera, aunque tengas tenacidad. Ajá. Así que sí. Quizás. Velocidad de ataque pudo haber sido, pero no pasa nada. Mira, igual. Aquí lo que yo me armaría sería la. Sería. Matakrakens. Espada del Rey. Y después me armaría la Fuerza de la Naturaleza. A ver, es que déjame checo las builds de Viego. No sé, ¿se hace Matakrakens? O sea, Viego siempre aún se hace. Si Viego se no arma o Matakrakens o se arma el. Cercenador. Muy dependiendo, Matakrakens. Ajá, Matakrakens yo me lo armo cuando. Casi todos se hacen cercenador. Sí, no, el Matakrakens se arma cuando tienes este uno o dos tanques enemigos. Y es dependiendo de qué. Y el Olaf es medio tanque y el 1-1 pues es tanque. Entonces yo por eso me armaría Matakrakens en esta partida. Güey, pues se ve súper trabado, o sea, pero demasiado, no puedo. Se ve horrible, sí. De hecho, cuando tú me transmitías también se veía muy trabado, güey. ¿A neta? ¿Será por mi Discord? Ya no. ¿Vamos al Discord de Kevo? ¿Será por eso? Sí se ve trabadillo. Vale. Ahí, ¿qué? No, bueno, es que no hagas esto, güey. Nunca hagas esto. O sea, ya hazlo, deja el guardia acá. En el bush del medio. O sea, esto no lo vuelvas a hacer, o sea. Sé que es importante, yo también. Era de que me estresaba no saber dónde iniciar el otro jungla. Pero te lo juro que da igual, man. Con que tú tengas en cuenta qué línea puede morir y les pingues, se ve horrible, güey. Qué pedo. No, sí, de hecho a veces aparece así como que. Como que va lagueado. Qué raro, man. O sea, de repente se ve bien y de repente se ve de la verga. Bueno, harás clear hacia bot, bien. Recorren el mundo. Nada escapará. Ese güey, gracias, Diego, por estar acá, perro. Voy a empezar en top. Creo que voy a. O sea, es tener en cuenta a qué líneas puede gankear, o sea. Y aquí es bueno estar kiteando el blue mierda, y ver dónde va a ir Nuno, si abajo o hacia arriba. Si es que se llega a poder ver. Okay. Aquí es maitea el Grom. No. Bueno, la forma más fácil de hacer eso es maitas el Grom, quitas el Blue un poquito hacia atrás y la Q la tiras a los dos. No vi dónde empezó el. Digo, no sé si fue abajo el Grom. No. Aquí pinguea un poquito mid, puede hacer clear. Puede hacer level 2 gank. Pinguea mid. Ok.
aquí estos, tienes que estar viendo los laners. O sea, tienes que poner un botón para estar viendo los laners. En bot se ven muy agresivos. Tienes que ver qué tanta vida tienen. Ve bot, ve bot. O sea, ve que están en bot con su vida. Es level 1. O sea, pues... Voy directo. Puedes intentar ir directo. Está un poco traiga, pero sí puedes. En uno va a estar, así que... No, no, no. Estar en su... Quita el guard y vete. No, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Le podemos agarrar a Lux? Puede ir Nuno. No, me siguió la... Sí, no, puede ir Nuno. Está mal. ¿Por qué dejaron un guard tan temprano? What the fuck? Me pusieron mucho. Igual les quitaste presión, supongo. No puedes hacer nada aquí. O sea, yo haría rojo, probablemente quizás pajarracos y ir top. O sea, bot está re jodido porque Nuno está ahí. O sea, ellos tienen toda la presión. Sí. Ahorita, como quiere, pues ya perdí los dos craps, güey. Ve pajarracos. No. Ve pajarracos. ¿Por qué dices que perdiste los dos craps? O sea, Nuno porque apenas está en el debut. Nuno se debe estar haciendo ahorita el de... El Nuno ya se debe haber hecho el de... Igual, no pasa nada. O sea, tú ve. Si Nuno va al crap de top, ves a Nuno en el crap de top, vas botlane. Pero no creo. O sea, bueno, ahorita habla hasta mía. No, ve al crap de top, ve al crap de top. No puede hacer nada, bot. Recuerdo verla hundirse bajo la... Quizás Olaf ya lo hizo, la verdad. Y después. Me troleé el mini. Está un poco incómodo, la verdad, man. Oh. Ayuda. No, mátalo, el crap. Smite. Ya está. No necesitas pelear. Vete. Estoy bajando. Vete. Estás perdiendo tiempo, me decía. Uy. Peleado. Al uno. Ok. Ayúdale a pushar mid. Oh, dale, ve top. Está bien. Sus ojos eran retratos de un... Pegado a la pared de la derecha. Bien. Velo. Ok. La madre. Puede matar, Bien. Está bien. Está bien tracardear eso, porque aparte hay una wave gigante. Agarra. Bueno, si no hace teleport. Agárrala todas. Si no hace teleport. Bueno, está bien. Haces full clear. Ok. De nuevo. Vaquero después de hacer un lobo, es lo que yo haría. No, haz full clear. Vas a ser un poco useless. O sea, no vas a poder hacer nada ahorita. Pero tu botlane no creo que te dé una oportunidad para gankear. Así que mejoras full clear. Vas a estar súper fuerte. Y ya está. Ah, pero tus pajarracos no van a salir aún, creo. Eso te digo. Vaquea. Si no tienes los pajarracos aún. Como hiciste rojo y después pajarracos. Ve directo a pajarracos. Y después rocosos. No. Eso no es tan eficiente como comprar Pikachu y... O sea, tienes 400... Sí, pues tienes 400 de oro de sobra, güey. Hubiera comprado Pikachu, dos espadas. Oh, y... vale. Y hubieras ido a pajarracos. Tienes razón. Pajarracos hacia abajo. Estás troleando. Pero bueno, ya va directo bot. Ve directo bot. Ve directo bot y usa lente entrando al bush. Uy. Ve directo. Tienes que estar viendo qué pasa, bro. Eso está súper mal. Bien. Atrás. Oh my god. Es que tienes smite, te puedes curar al 100% de HP haciendo rocosos y regresas. Es una wave gigante, se van a quedar probablemente. O sea, por eso te llegué atrás. Por eso estoy en llamada contigo. No, Simón. Literal, weón. O sea, ahí, ¿sabes qué? ¿Troles eso? O sea, perdiste, moriste. No hiciste ni un campamento y fuiste directo a morir. Eso es súper troll. Eso es horrible. Haces clear hacia top, supongo. No. Aunque probablemente yo hubiera ido directo al blue.
quizás hacer algo top y esperar el clear hacia bot. Sí, hubiera sido mejor. Ahí pudiste haber estado esperando a Lola. Pero bueno, haces clear hacia top, haces red. Está, no, no sale el red aún. Pensé que ya estaba en amarillo. Ya ve a top. Full clear, full clear. Ve, tienes que estar viendo top. O sea, tu objetivo es top ahorita. La única línea gankeable. O sea, tú tienes que estar viendo todos los movimientos en top. 24-7 ahorita está, debería estar viendo top aún. Ves que Olaf se rota, está, puede ser que esté rotando. Tienes que... tienes que pinguear Mía, así como de dónde está este cabrón. Para que se entere. Entérate de la pelea. Ve directo, ve directo. Sí, muy bien. Estar atento, eso es muy bueno, güey. Bien, bien. Oh my god. Una W, papi. No, no lo alcanzo. Bueno, atrás, atrás. Aquí ya estás en peligro. Atrás. Atrás, atrás, atrás. Yo ahí checaría pajarracos. Usa. Sí, hazlo, hazlo, hazlo. Pero sácalo, sácalo. Bien. Pues usted tiene el control en ese bush. No importa. En ese bush. Bien. Ya busca los campamentos. De top. Te va a robar red probablemente. Rápido. Ve quiteándolos. Ve quiteándolos. A lo que vas, rapidito. Va rocosos. Bien. Vétate a ese bush. Y usa potas. Vas a ver probablemente al top laner. ¿Quién era el top enemigo? El Olaf. Okay. Vete a Heraldo. Quizás hay una sentinela de control ahí. Vas a estar atento si pelean. Heraldo de una, Heraldo de una. Sácalo un poquito hacia tu blue, un poco. Tu momento de sacar el heraldo es cuando no tiene el ojo, ¿eh? Cuando tiene el ojo tienes que pegarle lo más rápido posible. Vale. Trata de que nunca te lo quiten. 100 de oro te da el heraldo. O sea, que te quiten el heraldo es muy sad. Ve sacando el Grom. Tira el smite al Grom. Y ve, ándale así. Bien. Vete a Lobos. O sea, ve, tienes que ir redireccionándote siempre. ¿Está bien? Tienes un back rápido. ¿Cuánto te falta para matar Kraken? Yo haría clear hacia bot. Tienes que checar. Abre la tienda. 2100, me falta. Ve a pajarracos, haz full clear. Probablemente. La wave de mid, la wave de mid, la wave de mid. Quédate, que. Mid, mid, mid. Quédate mid, quédate mid. Pusha otra, pusha otra. Y pon heraldo mid. A uno, a vale. Uno, a uno. A uno pones heraldo. Pero pusha no, otra, pusha no, otra. Sí. Esto es buenísimo. El uno está trolling. Aquí tú sacas un chorro de ventaja. Tú sigue, tú sigue, tú sigue. Creo que ya va. Dale, dale, dale. Bien, bien, bien. Sale, tú sigue, tú sigue, tú sigue. Tú vas a sacar mucha ventaja ahí. Y vas a ir de nuevo a pajarracos. Sabes que están. Vete, vete, vete. Ve a pajarracos, pajarracos. Los de él, los de él, los de él, los de él, los de él. Ah, vale, vale, no, vale. No está vale. Bot, no está bot. Tienes pajarracos y rocosos gratis. Ahí yo me hubiera quedado a pushar otra wave más, viendo que ya estaban en bot estos vatos, pero bueno, es cuestión de pensar rápido, ¿sabes? Pensar qué es lo mejor. Sabes que tu objetivo es hacer pajarracos y rocosos, pero ¿qué es lo mejor? Aquí pudiste haber quedado una wave más. O sea, yo sé que te dije lo contrario, pero... por eso es difícil decírtelo, porque es cuestión de pensar rápido. Eso sí. Ve caminando hacia top. O sea, tira una Q, bien. Y camina hacia top. Nice. Mátalo. Se muere. Está free. Oh, mames, la W. Es que no tienes la W. Es un Olaf. O sea, mejor pégale. No, pero...
Ah, bueno, sí. Tenía ulti, o sea, mejor usa la W como backup. Quédate, top, quédate, top. Se va a quedar. Usa potas, pero usa potas. Sí, 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 era. Bueno. Usa lente, usa lente, usa lente. No vas a diviarlo aún. Quita ese guard. Bueno. Está bien. Sí, el chiste es jugar con su mente, que no sabes que. Quédate, 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 quédate. Vete, quédate en ese bush. Si es que no vaquea, hay que castigarlo. Y si no, tú vaqueas y ya está. Vaquea, vaquea, vaquea. Vaquea, no, 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 vaquea, vaquea. Puede estar ahí el. Vaquea, vaquea. No hagas eso, no hagas eso. Bien. Ya compraste matacrackens, clear hacia bot. Grump primero. Grump, Grump. 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 Es el Grump, es este, ¿no? Sí. Por eso, pues voy para allá, cabrón. Estaba haciendo hacia bot. No, pero ya había piqueado para acá y me sigue siendo Grump. Supongo que hay lag. ¿Qué nivel es Lunu? Es 8. Él te está robando de la jungla de bot, por eso es 8. Pero cuando tú aprendas a pinguear, a que te ayuden en tu jungla, cuando sepas que te esté robando la jungla, puedes intentarlo, sí. Sí, sí, sí. Está bien, sí, sí, sí. Dale, tú inténtalo, Smite. Siempre al inicio de la pelea tienes que usar Smite. Aleco, bien. Aleco, aleco, aleco. Flashale. Bien. No sé si lo ganas, ¿eh? No sé si lo ganas. Tampoco. No, no tenía ulti. ¿What? Sí, la E. ¿Tú se lo gastó con el...? No, lo usó desde antes. Uy, buena. ¿Tienes la E? ¿Tienes la E? ¿Tienes la E? ¿Tienes la R, güey? ¡R, R! ¡Perro! ¡Ah, no! Yo sé, puta madre, me puse nervioso. La jugaste bien. Güey, pero no, o sea, yo le peleé porque de verdad pensaba que ya se había gastado el ulti. No, por eso, lo gastó por eso desde antes. O sea, dos segundos antes de que tú ultiaras, él había gastado ya ulti. Aquí... 50 el blue. Clear de bota top. Okay. Desde rocosos. Puede ser que te dejó rocosos feos. O sea, que puede ser que tan chiquito. Porque no has pingueado. O sea, es que yo ya estaría pingueando de que, sabiendo que Nunu me robó la jungla, que revisen, ¿sabes? Para saber, tener esa info. Yo pongo signo de interrogación cuando creo que me están robando la jungla, en mi jungla. Bot, tienes que ver el mapa. O sea, ver qué tanta vida tienen. Para ver si es posible un gank. Probablemente no seas posible. Tú ve a rojo. Rojo no va a estar. Va a estar pajarracos. Lente. Porque en uno está tu jungla. Mid. Ay, cuánta wave hay en mid. Tienes que ver. No puedes. No puedes. Pero sí, es que esa es información que te falta, güey. O sea, vete. Bien. Eso no pasa nada, no deberías tener problemas. Está morde, pégale. Uy, me cansó. ¿Ala? Está muerto. ¡No, morde! No pasa ¡morde nada. De mierda! Ultea, de buena. Bien, no pasa nada. Men, y no lo mata. No pasa nada, tranquilo. Me estás tranquilo. Jodiendo. No. Uy, que no me gusta. Bueno. Push a mid. No vayas bot. Push a mid. Pero la puedo matar, ¿no? No puedes, push a mid. Si no tienes vida, man. Ahí tiraban mid. O sea, es que no tienes vida, man. O sea, la jungla no se trata de solamente gankear. O sea, agarrar objetivos. Bien. Ahora vete al crap, rápido. Y lo vas a smitear porque van uno a toda velocidad. Y necesitas vida aparte. Smite crap antes de la W. Bien. No vas a hacer algo, haces full clear. Ve top. Checa top. No necesariamente vayas. No puedes. Va a morir. Ok, ¿sí puedes? Uy, fallaste la. Nice. No te gana, ¿eh? En modo Olaf no te gana. Haz full clear. Ve sacando. El Grump. Maite del Grump. Bueno. Trata de siempre estar cleareando. Así es la manera más fácil de sacar al Grump. Los maiteas mientras haces blue. Yo a veces. Literal es maiteo Grump y voy al blue. ¿Sabes cómo? Que sí, me esté pegando el Grump. Full. Es que aún no salen pajarracos. Ve mid.
Ahorita va a salir pajaraco si haces full clear. Pajaracos, quítate ese wave. Digo, quítate esa madre, el guard. El guard, perdón. Hay un guard ahí en ese bush. Quise quitarle ese wave. Quítale el guard, me refería. Pajaracos y rocosos. No tienes que darle a los chiquitos. Con la culos matas. ¿De verdad? Sí, pues eres late game. O sea, ya estás en punto de partida con la pura Q, los matas. Yo hubiera hecho el red primero porque ya va a salir, ¿eh? Pero bueno. Va, después de esto vas a estar gordísimo. O sea, pinguea la cara y que se vaya para atrás. Porque ahorita lo que quieres es que no peleen hasta que tú estés listo. Haces red rojo. Te pinguea solo. ¿Quieres? No necesitas smitear porque no hay prisa. No, vaquea. Vaquea. Seguro, vaquea. Pero va también esta y bueno. Este güey está tepeando. Pero es que no es tu problema, pero bueno, quizás te salga. No mames, que me. Nice. Oh my god. Sacaste 2 kills, nice. Yo creo que eso no, lo ganaban bueno. Hasta sin tip. Ve a crap, deja eso. Ve al crap. ¿Cuánto Drake? ¿Cuánto falta? Faltan 18 te segundos. Te quedas. Haces el crap, no smites. Usa esa visión, la plantita de visión. Hacia la derecha, no, hacia la plantita de la jungla. Vale. Porque lo va a usar este güey, bien, y ya haces el Drake. Pingada que lo vas a hacer. Sivir está troleando. Tú sí lo haciendo. Si no nos acerca de más, ya sabes. Va que hay instantáneamente. Pinguea que atrás. Pinguea demasiado. Es que tú tienes que jugar a la. ¿Sabes qué tienes que hacer en la partida? Y en base a esas decisiones, tú tienes que ayudar a tu equipo a tomar las mismas. Centinelas de control. 2. ¿2? Sí, siempre. Tienes oro, ya tienes. Cositas. Directo mid. Para checar si puedes hacer algo. Y si no, te haces para atrás y haces full clear. Aquí puede ser que en uno dive. Atento, nada más. Ok. No puedes. ¿O sí? Ok, la Kali se la dio. Tú entras, sigue, tienes todo. Yo diría que cambies el target. Bien. Atrás. Bien. ¿Tienes ulti de nuevo? Sí. Creo que hubiera seguido a Lux. Porque tenías ulti de nuevo. No, es que ya no lo alcanzaba. No, es que tenías ulti de nuevo. Le sentiré el control ahí. Nice. Atrás. Nice. Quédate. Con ese ward. Ahí estaba tu botlane. Mataban a Lux. Lo matas, ¿no? Ahí debiste quedarte, pero bueno. Quita eso. Rocoso. Vete. Rápido, porque ya viene. Aquí quizás probablemente sí lo debes smitear. Se está robando la jungla el morde. Yo pingearía que no. Se lo robé. Tú púchale la top lane al chile. Púchale esa top rápido y vete. Ahí no necesariamente tienes que. Cuando haces la jungla enemiga, no tienes que terminarla necesariamente. Hazlo dependiendo del tempo y dependiendo de si estás seguro hacerla o no. Vete nada más. Haces lobos. ¿Cómo? Y clear hacia bot. Y pingue a Sivir, que está marihuana ahí. Oh, crap. Sale crap. Fuimos hermosos. Atento a top, ¿eh? Puede ser que sea buena idea hacerle hover a Morde. Hazle hover. Si se queda Olaf, ya sabes. De hecho, Sentinela control en Baron. Rápido. Sentinela control en Baron. Ezreal está botlane. Pingalo, hay que hacerlo. Pingalo. Las islas de la sombra. A uno. Ve mid. Me gusta. Esto es bueno. Me gusta. Vete a red. Ve a robarle red. Lo vas a sacar. Bueno, sí. Puedes intentarlo. Pero... Sí, inténtalo. No es mala idea.
Yo quitaría primero Ward en ese bush de afuera de red, si sabes cuál. O sea, afuera. Sí. Quitaría Ward por ahí. Porque es un 1, ¿eh? Ay, no se va a flashear, güey. Y depende del morde para que se lo. Oh, buena, my god, wey, qué troll el 1. Los maté al segundo 1. Lo matan y vete blue y clear hacia botlane. No, no alcancé a poseer el cuerpo, atrás, man. Atrás, atrás, atrás. Uy. Eso no me gusta. Vete, tú vete. Tú has full clear. Pinguea. No deberían morir, ¿eh? O sea, no deberían morir. Tú has full clear. Checa cuando sale el Drake. Sé que falta, pero checa. Ve cleareando hacia abajo, no hacia arriba. Hacia abajo. Red, ¿cuándo sale? 20 segundos. Bien, full clear. Pusha eso de mid. Tienes un back enorme cuando puedas backear. O sea, y ya después de ese back serás god. O sea, ahorita. No. Full clear hacia bot. Bueno, puedes ir, sí. Pero no deberías haber backeado. Ahí. Nice. Sigue. Mid. Por ahí, nice. Tienes flash, ¿eh? Flash de Echo es buen ardo, ¿eh? Bien, papi. Tienes ulti, bien. Uy, se flashó. No, hacia atrás. A ver. Claro, hacia atrás. Yo le daría la vuelta. No. A uno. Bien. Voltate a. Vea tú por tu red. Está ahí este cabrón. Ezreal está ahí. Te está robando el red. Atento. Bien. No. Yo no hubiera tirado la ulti ahí. Pero. Es que ya se me va a acabar. Ya se me va a acabar la posesión por eso. Creo que sí te robé el red. Pinguea, cuidado. Sí, se me lo robó. Push out. No vas a irme, te estás muy lejos. Pero pinguea que se vayan. Ya les pinguearon. Sigue pushando otra. Tienes que estar viendo cómo están. O sea, sus vidas y esos para ver si les ayudas. O no. Es un error que cometes. No puedes tomar una decisión en base de. Sin tener info. Sí, Red, digo Drake. Lente. Siempre que pases por la jungla. De una. Aquí deberías acercarte en uno para que no se acerque al Red. Estás troleando. Oh. Ahí tú tienes que jugar con la mente en uno. O sea, no necesitas terminarlo antes de que llegue. Pégale. Para que no se acerque. Sonéalo, ¿sabes? Ok, vete ya. Ya. Ok. No me gusta tanto. No sé, no tenías nada de visión ahí. O sea, eso fue bastante risky. Haz eso y push a top. Push a top. De una. Deja esos. ¿Los dejó? ¿Tienes? Sí, déjalo. O sea, es robarle la jungla para que él pierda nivel. Y tú tener ventaja. So, sigue top. Checa los timers. Haz esa torre y vaquea. Si no puedes terminarla, no pasa nada. Y van los dos por ti y Morde está solo, así que no pasa nada. No. Torre. Uy. No, ni eso. No me gusta, atrás. Vete. Haz crab y vaquea. ¿Qué nivel es Nuno? Crab. Sí, ¿por qué crees que le sacas level? Vaquea. Te da igual a eso, vaquea. ¿Cuándo fue la última vez que le llevas 4 niveles al jungla, perro? Creo que nunca, güey. Ahora, no sé. Vende pociones, ¿no es? Ve top a bot. ¿Cuándo sale el Drake? En 3 minutos. Ahí está. Pinguea a tu team, que se haga para atrás. No hay objetivo, no hay nada que hacer. Literal, que se haga para atrás. Full glacia, bot. Ya ves por qué. ¿Por qué? Tienes que hacer full clear, man. Qué asco, man. Pinga tu team, ve directo.
Vete, vete, vete. No, no sé nada. Ah, pajaracos, pajaracos de una. Úsala, úsala, Usa tus habilidades para correr más rápido. Ya estás en level 16, o sea, tienes muy poco cooldown. Checa a mid. Atento a mid. Bueno, intenta algo. Sí, quédate en ese bush con Akali a ver si sale algo. Ala está. Eso, 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 eso. Me gusta. Tira, tírala, tírala. Bien, bien, bien. Nice. Ganas eso. Push a mid, push a mid. Sigue, 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 sigue. Tú sigue, sin miedo. Ultea, 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 ultea. Bien, bien, bien. ¡No! Oh. Nice. Quédate en modo Lux, quédate en modo Lux. Bien, bien, bien. Eso puede ser. Nada, atrás, atrás. Push a mid, push a mid. Nice. Tírala, Tú tiras mid. Cuidado con uno, nada más. Atrás, atrás, atrás. No tienes que sonear. Nada más con que no te pokeen. Checa los timers. Bien, bien, bien. 15 segundos. Ok. Sí lo ganas. Smitea. Bien, bien. Tienes cronómetro, cronómetro. De una, de una. Nice. Nuno, Nuno. Agarra Nuno. Ok. Atrás, atrás. Perfecto, güey. Rojo. Roba la jungla. Y pinguea a Baron, Está rojo, pajarracos y rocosos. Pajarracos es robar siempre primero porque es el campamento más difícil de robar. Es más rápido con lobos. Que llegan. Sí, exacto. Es el más difícil. Ya no puedes hacer pajarracos. Peta crap. Muy risky. Usa la W para correr más rápido. Ya tengo mi ángel guardián. Y beta blue. Pinguea a Baron de una. Siempre quiere robar el blue. No deberías nunca dejar eso, pero... Atrás, atrás. Haz Gromp y haz clear y haz ese red. No, no, no. Gromp. Full clear hacia bot. Full clear hacia bot. Ok. Pinga ese Drake. Pinga que no pique, no peleen. Full clear hacia bot. Uy, está tepeando este güey. Ok, eso es buena, buena. Es bueno que tengas eso en cuenta. Tira la E cuando puedas. Bien. Nada mal, tienes a Lux. Nice. Ve por Lux, si lo alcanzas. Tienes eso, W, de blue de una. Tienes ulti. Nice. Varo. Pingalo. Está muerta en uno, acércate atrás para entrar la Ezreal, cualquier cosa. Uy, ya ultiaste. Sonea. No. Uy. No. Termina de hacerlo. Uy, no. Pero no tengo vida. No puedo. Voy a esperar a que el Ezreal, si no es que no lo mata. Qué buena. Nice. Dale, no, Drake. De nuevo. Ya, no, Drake. Digo, Baron, perdón. ¡Baron! No, ya, fuimos Drake. ¡Dios! Nomás te regresabas y ya están tres muertos. Ay, Dios. Bueno. No, pero. Oh my god. Eco atrás. Oh my god. Puedes pelear. No, ya atrás. Vaquea. Hazte para atrás y vaquea. Vaquea de una. Pinga que no peleen. Vale, ve directo, Baron. Directo. Me sacó tres niveles en uno, qué asco, man. Haz eso. Espérate, haz Grump. Ya vienen todos. Ya, es que necesitan pushar top. Bueno, dale, está bien. Nuno ya la cagó. Igual ya te vieron. No lo inicies. Push a top. No lo haces. Push a top. Esta pelea es forzada. Literal. Está troleando. Bueno. Mátalo rápido. El cuerpo. Push a mid. Entra. Sin miedo. A Lux, flashea ulti a Lux. Uy.
Nada, nada, atrás, 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 atrás. Ay, no me gusta eso. No. Ay. Tengo al fin guardián, da igual. Tienes la E, tienes la E. Espérate, estoy todo estudiado, güey. Es que el guardián se me olvidó que tenías. Pero no te suicides, nada más por tener ángel guardián, así inhibidor. Y usa esa cosa para salirte, usa esa cosa para salirte. Ok. Bien, bien, bien. Aquí acaban. Checa timers, sí, acaban. Bien, bien, bien. Se muere. Ya está ángel guardián aún. Fuck, atrás, atrás. Ven, se varon. W. Bueno, este varón de uno, pingue. Saca pajarracos. Saca pajarracos, de una. De una, pajarracos. Y red y todo eso. De red, rápido, rápido. Pégate al bush porque puede ser que lleguen. Y varón, de una. Pinguea. Rocosos no. De una, inícialo. Tienes red, te curas. Tírala, Bien. Maitea y vaquea. Y elixir también. Ok, ya. De directo mid y top y ya está. Vale. De mid rotas a top. Ella no ocupó hacer jungla, pues ya estoy en max level. Verga, que le sigo sacando 3 niveles a esta mierda y a todos. Ya ves. Y ahí ya ganan, 100%. Uy. Ahí puedes ir, sí, no pasa nada. Está bien eso. No lo alcanzo. Sí, tira R, tira de una. Entra con todo. Tienes ángel guardián. Entra con todo. Tú divea. Estás mamadísimo. Nice. Me gusta. Fuerza. Bien. No mames, alcanzó a irle mierda. Agarra la wave de mid. Ganaste. Wave de mid. Sonea a Ezreal. Atrás. Tienes que sonear mientras pegas a la torre. O sea, no es comitear. Ya. Cuidadito nada más. Tira la E. Nice. Oh my god. ¡Ah! ¿Qué pasó, papi? Soy muy bueno, man. Vamos a ver cuándo fue la última vez que quedaste 17-2 en una partida, Víctor. Sí, güey. Vamos a ver. Vamos a checar tu PGG, man. Veamos tu OPGG. El aquí le doy honor, no sé quién darle honor. A Cali hizo todo. Bueno, no hizo todo, pero literalmente nunca la cagó. Se pasó de verga. Mother fucking G, aquí estás. Vamos a checar tu historial, a ver, Víctor. ¿Cuándo fue la última vez que carreas tú una partida? Veamos. Bueno, veamos. MVP. Ok, MVP con 17 kills. ¿Cuándo fue la última vez? Una solo queue que quedaste 16-5 en mid con Yone. Qué raro. O sea, bueno, sí has quedado 15 kills, sí has quedado. Pero no te sale el MVP. Bueno. Sí, nunca habías carreado tan duro, Víctor. ¿Cómo te sientes, man? ¿Qué aprendiste, Víctor? De estar estresado todo el tiempo en la jungla, güey. Pendejo, ¿qué aprendiste? Estaba súper estresado, güey. Haz esto, sí. Pues sí, es que no sé, tienes que pensar rápido, imbécil. Pues es que te tardas mucho. Y mira la jungla, pendejo, que no mira las líneas y la verga, sí. Yo puta madre. Y en el momento de ver las líneas dejaba de ver lo que estaba haciendo. ¿Ya te diste cuenta
ya entendiste a qué me refiero con hacer full clear. Y después, si el otro güey hace el Drake o lo que sea, tú le robas la jungla, le llevas 3-4 niveles. Y sí, es mucho, o sea, por ejemplo, si he hecho a veces, si he hecho a veces eso de que, uy, ese güey se está haciendo el dragón, o me hago el heraldo o le robo jungla. Pero, por ejemplo, había veces que tú me decías de que empuja la mid, porque no está el mid laner, y está el mid laner y todos en bot, empuja la mid. Decía, ah, mira, eso no lo había pensado hacer nunca, ¿sabes? Y luego, después de empujar la mid, róbale los pajarracos, y luego no, otra vez estaba en la mid, y luego otra vez roba los pajarracos. O sea, ya no había pensado en volver a robar lo que ya había robado, ¿sabes? De todo el tiempo que había pasado, que había perdido. Sí, es que siempre va saliendo la jungla, man. O sea, tú tienes que estar al tiro. Y cuando viste a Nunu y a tu mid en bot, tu mid no va a perder farm de por sí en mid. Y el otro mid también estaba en bot. Significa que tú puedes taxear lo que quieras. Tienes heraldo, puedes quedarte ahí todo el tiempo si quieres. Te sacas placas, uh-huh. Te carreas la partida en base de una mala rotación de parte de Nunu. O sea, es aprovechar y tomar las mejores decisiones siempre que puedas. Y muchas veces, como que tú no veías también las líneas. Es muy difícil tomar una decisión en base a no ver las líneas. Porque, por ejemplo, la primera decisión de ir bot lane después de tus 3 campamentos, yo nunca voy bot. Demon. O sea, yo nunca fuerzo un gank. Pero no vi que había tanta oleada. Así que al ver tanta oleada, yo nunca intentaría sacar un gank en bot. Digo, no hay chance, vale, no se puede. Vale. Ya valió. O sea, y aparte sé que Nunu está en bot. O sea, a menos de que supiera que Nunu empezó en bot. Si Nunu empieza bot y va hacia top lane, sabes que sí o sí es un 3 contra 2. Aunque haya mucha oleada, se puede. Sí, pero igual ya sabía que estaba en bot. Así que no valía la pena intentarlo. Así, pero yo no pude ver tanto porque como que necesitas un botón para ir cambiando a los laners. Así es mucho más fácil. Tengo un botón, sí tengo un botón, pero, o sea, si te das cuenta que sí, la carta se movía la cámara. Pero es que cada vez que le picaba, güey, dejaba de ver lo que estaba haciendo, cabrón. Y ya no sabía qué verga estaba haciendo. O sea, es que es más costumbre, güey, porque, por ejemplo, no sé, Faker, güey, en menos de 3 segundos le pica todos los botones y mira de que medio segundo cada línea nada más. Ya, es que es poquito a poquito, man. Pero tienes que intentarlo porque de jungla no puedes jugar así como estás jugando. O sea, no puedo llegar a la línea sin ver cómo estaba antes. Sí, o sea, y aparte muchas veces entrabas a una teamfight o no, quieres gankear o hacer un counter gank sin ver cómo... O sea, 2 segundos antes de que tú entres a la teamfight, tú volteabas a tu personaje y no sabías qué pasó en esos 2 segundos. Y en esos 2 segundos pudo haber usado la Q-Lux... Y esa información no la tienes. Vale. Pudo haber usado no sé qué. Entonces quieres que vea la línea más que nada para si ya estoy ahí, ver, ok, tenía una habilidad que acaba de tirar que dura 10 segundos y cuando llegue ya no lo va a tener. Claro, o sea, para saber cómo playar, para saber pensado. Cómo jugarlo, etcétera. Y esos 2 segundos que utilizaste en ver tu personaje al llegar a la línea pudo uh-huh. haber significado la diferencia en cómo jugarías las cosas, ¿sabes? Vale, entiendo. Ok, Víctor, esto es lo que va a pasar, Víctor, man. Tú ajá. vas a aplicar ese coaching. Ahorita tienes un 45% de win rate en solo queue platino 4, ¿vale? Después de ese coaching, necesito que llegues a diamante, güey, para sacar clickbait. Sí, güey. ¿Va? Sabes que igual no creo que llegue diamante de jungla, ¿sabes? Pues qué mente, acabo de dar un coaching. O sea, regularmente estaba durísimo. Jugando jungla, mid y top. O sea, cuando veo que voy a bajar, o sea, que estoy en racha de derrotas, me pongo jugar top veces, para romper Victor. La racha. Moriste 2 veces. Le sacaste el nivel 4 niveles a un jungla de tu vuelo, man. Bueno, era plata la season pasada, man. Pero está en tu vuelo, bro. Vamos, Víctor, man. Sube para tener clickbait. Simón, pendejo. Dale. Listo, Víctor. Esto lo quería para un video, pero no voy a poner todo esto en el fucking video. Qué hueva. Quiero que subas a diamante y luego ya ponerlo para un video. Así que tienes que subir a diamante, man. ¿Qué jugamos Minecraft? Es lo que te iba a decir. Hay que jugar Minecraft, Simón. Simón. Gente, vamos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció, perritos? ¿Qué les pareció el coaching, men? ¿Qué les pareció, perros?
el Spider-Man se mamó. ¿Cuál botón es más mejor un salto de fe? Como dice el Spider-Man. Ten, mira, querías un mapa para explicar. Es que ya sé ese programa, pero no lo sé usar. Es complicado, man. La verdad. Susaurio, ¿me regalas un café de Starbucks? ¿Aló? ¿Cómo que si te regalo un café de Starbucks? O sea, ¿cómo? Estuvo bueno, aunque nunca entiendo nada de jungla, Isabel. Pues, ¿qué te digo? Es como hacer full clear. Es lo más fácil, ¿sabes? Muy buena, Sosa. Hasta yo aprendí. Let's go, perro. Bien, bien, bien. Qué bueno, gente. Ahí venme dejando su like, bandita. Ahí venme dejando su like. Gracias por estar acá, perros. Los quiero. Bueno, chat, he estado pensando mucho. Y para YouTube ya no voy a subir videos editados así como lo hago normalmente. Lo que voy a hacer es diferente. O sea, sí van a ser editados, pero va a ser diferente en cuestión de que voy a empezar a hacer muchas dinámicas en los streams, banda. Por eso el stream de hoy era hacerle coaching al Víctor, ¿no? Esa era mi dinámica. Salió un poco más didáctico de lo que yo quería, la verdad. Pero pues al final la idea era hacerle coaching al Víctor. Quiero hacer una serie ayudándole a Víctor a, no sé, llegar a diamante. Y que sí llegue a diamante y sacar ese clickbait. Este jugador estaba estancado en platino 4 hasta que le hice coaching. No sé, algo así. Y hacer como una serie siguiendo su paso a paso. Y quiero hacer varias cositas, así como dinámicas. Con ustedes, con mis amigos. Tengo varias cosas pensadas. Y hacer videos, digo, streams dedicados a eso. O sea, como a el día de hoy, esto es lo que vamos a hacer. Ya no jugar solo queue necesariamente. Lo que hicimos, por ejemplo, la vez pasada del solo queue, que invitaba a jugadores a meterse a Discord conmigo. Eso también está padre, ¿sabes? Eso también está padre, como meterse al Discord con alguien y de que un desconocido que quizás le caiga mal y así. Eso también está cool. Nada más que es cuestión de, no sé, más intentos. Pero cositas así es lo que quiero hacer. Dijera, el Fallen Jungla es fácil, solo farmeas y peleas con monstruos. Ayudando a un low elo a llegar a high elo. Puede ser, no sé, aún no sé. Pero cositas así es lo que tengo pensado en hacer, ¿sabes? Y creo que está chido, man. Le voy a echar muchas ganas a los streams. Y pues prácticamente es eso. O sea, que voy a estar... prácticamente que voy a estar haciendo muchas dinámicas diferentes y así. Para los streams. Más dinámicos, sí. O sea, ya no prender stream y decir... Ranked solo queue. O sea, ya no voy a esforzarme así demasiado en llegar a Challenger. Si llego a Challenger, chingón. Pero más que nada voy a esforzarme en sacar mejor contenido para los streams, ¿vale? Porque estoy en un punto en el cual estoy a nada de abandonar YouTube. Ya no me da ganas de sacar videos para YouTube. Así que... What the fuck? ¿Qué mierda? What the fuck? Entré y me sacó. De Minecraft. What the fuck? Pero sí, es lo que tengo pensado hacer. ¡Ey! Man, mi muerte fue súper random. Mi pico lo guardé. Mi pico mamadísimo está guardado. Wey. Ok. Wey. Entré y me caí del mundo, man. What the fuck? Ahorita te ayudan. Así déjame, es que el mundo no puede con el poder de tu belleza. ¿Te gustó? No, pero solo lo dije porque me puse nervioso. Oye, Miguel. Pero sí que mamá, el Miguel sí está bien bonita, güey. ¿Cómo ves que Miguel, digo que Víctor acaba de carrear una partida 17-2? Hola. ¿Con qué? Es que le hice coaching, man. Hola. Un coaching mío. Me tenía bien estresado, güey. Hasta los jugadores más trolls entienden. ¿Cuánto cobrarías? ¿Cuánto quieres cobrar, bro? Por ese coach. A Víctor le estoy cobrando que de a huevo suba a diamante para sacar clickbait. Tiene que subir a diamante, o si no le vuelvo a hacer coaching la vida. Pues si salió 17-2. ¡Uy! Llevo... Casi me caí.
Ayúdame, ayúdame para que pueda entrar. Ya le mandé mensaje, ahorita te voy a ayudar. Encontré Turuntugans, pero solo una Turu. Encontré dos Turuntugans. Puede ser, man, todo de la basura. Turuntugans. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, perro? Chalecita. ¿Qué pasa, Sofí? Chile, bro. Tiene el cuarto de cofres, güey, vacío, güey. Los dos cofres de enfrente. Te digo, güey, ¿qué me pareció si me das un café? Se nota que es un cuarto de hombres, bro. ¿Tú crees que yo tengo café de Starbucks aquí o cómo? ¿Qué dice, Sofí? Madera, necesito madera. ¡Mierda, no puedo entrar, mierda! Tranquilo, ahorita te ayudan. Ya me voy al Fall Guys. ¿Cómo hago que las turuturas procreen? Pues, güey. You have no home or bed. Chat, respond, archive. ¿No hago con algo? No mames, men, neta. Ya me arrepentí, men. Ya. Bro, juego. No llevas ni 2 minutos. Espérate, que te van a ayudar. No, pues ya me arrepentí, men. No tengo nada. No mames. Oye, así es hardcore. ¿Qué esperabas? Que fuera, ay, sencillito y tuneadito. Ya, no, papá, es que difícil. Eso te pasa, güey, por ser envidioso y no compartir tus cosas, güey. Cállate, wey. Mierda. Sí, cállate. Envidiosísimo. Pero yo le di ya muchas cosas al ceviche. Al ceviche le di un montón de cosas. Hierro, carbón. Pero el diamante. Pendejo. Pero al ceviche le di un pico de hierro. Con fortuna y eficiencia. No, se la encontró ahí. A fortuna 1, eficiencia. Víctor, dame hierro. ¿Verdad de fortuna? No, este es ¿sí? todo lo poco que tengo, güey. La madre, se está haciendo de noche. ¡Ey! ¡Alguien deme hierro, man! Uy, no hay hierro. Estamos escasos de hierrosos. No mames, que nadie tiene hierro, no mames. Nadie tiene hierro, güey. ¿Cómo no van a tener hierro? Llevamos jugando este mundo 4 días y nadie tiene hierro. Es que, man, literal, yo tenía 2 stacks y se los di todo a Yucas y a todos. ¿Qué pasó? ¿Y dónde está todo ese hierro? Pues el Joker, yo le di, bueno, yo el Joker le di 30. Al Joker lo tiene en la... A Joker le di 30 de hierro. Guay, hay lag en el server. Sí, siento que hay labio también en el server, ¿eh? Sí. Yo lo siento bien. Absolutamente nada, weón. No, sí hay lag. O sea, literal, hay mucho lag. ¿Ya te revivieron? Sí. O sea, no le puedo picar a nada. No te preocupes, Sosa. Es momentáneo. No. No, men, ¿cuál momentáneo? Aquí ya estuviera muerto, men. Sí, mira, ahí está. Me sacó. Que te vuelvo a meter a ver qué también te va. Tengo hierro para ti, Iso. Dios mío, esto es una alegría para él. Ni siquiera tienen madera en los cofres, pinches jodidos. Esto es lo que pasaba. No hay madera. No me acordé. Esto lo pasaba a Ceviche también, que no podía jugar. Bro, somos pobres. Y tú más. Ahorita estamos en economía mode Latinoamérica. Bueno, ya estamos otra vez, Gucha. Bueno, no puedo jugar. Te da mucho lag. Tranqui, ahorita entras, tranquilo. Miguel, ¿cuál era el este para ver los mobs, Miguel? O sea, ¡epa! ¿En qué tienes que fijar? Ok, aprieta F3. Ajá. Estoy seguro que y eres... Y luego Alt F4. TNT, weón, en algunos no digas mamadas, pendejo. Ok, en F3 ve que dice XYZ. Ajá. Mm-mm. Arriba dice Minecraft Overworld. Ok. Arriba dice Chunks. Yo te explico cómo conseguir hierro si me das un café. A ver, ¿cuál? Ay, Sofi. No sé cómo lidiar con Sofi. Alguien dígale que sí es a Sofi, por favor, chat. De hecho, o sea, ¿qué viene a ser? ¿Qué pico? Sí. Es la canción que hay alrededor tuyo. Okay. Ahorita que entras, tengo hierro para ti, Que está a la izquierda es la cantidad de mobs que hay al frente tuyo. Oh, ok, vale. ¿Dónde dice eso? En la E, arriba de X y Z. ¿Toca rankets? Es que no tengo ganas de jugar rankets, es el problema. Mira, los aldeanos no solo aceptan trabajos en el día, en la noche. Yo creo que sí voy a intentar volver a entrar. Duérmanse, duerman todos. Pero tengo ganas de jugar Fall Guys, pero no quiero jugar solo. Que ya entres, que ya arreglo el lag, dice el mod.
A ver, voy. Que ya puedes entrar, Sosa. Voy. Que no llore. Y cuando entres, ven a la mina para que te dé el hierro que tengo. ¿Y a mí qué? A mí no me des hierro, pero ¿tienes madera? Para no. Mínimo hacerme algo. Madera no tengo. Y no puedo. Acabo de agarrar así de la noche. Chúpala, Víctor. Deberíamos habernos dividido tareas. Haz de día. No, este pendejo. ¿Dónde está el hierro? Víctor, es de Víctor. No, es que si no es hardcore no tiene chiste. El Víctor, pues, haz de día. Pues nomás que se haga de día. Estoy güey. En la mina. O sea, en la casa de la mina, Sosa. Vale. En la tuya, ¿no? Lo que vas a hacer perder tiempo, güey, sin... No, esa es nuestra casa, la casa de la mina. Bueno, ahí voy ya para la casa. A ver. La zona de cofre, solo. Haz de día. No puedo creer que se va a dar cuenta, todo está en las minas. Nadie se va a dar cuenta, güey. Literal, somos pobres, no, como que no, pendejo. Vamos, haz de día, güey, todos están allá, güey. Nadie se va a dar cuenta. Cállate el hocico, mierdita. Toma, Sosa. No puedo creer que seamos pobres, puta madre. ¿Eres tonto, Víctor? ¿Eres tonto, en verdad? No puedo dar más. Te acabo de hacer coaching de gratis, imbécil. Al chile. Es más, dame el hierro tuyo. Dame el que tenías. Ya te lo di. No, el que tenías tú. Espérate. Me. Te. No, Sosa. ¿Qué? ¿Dónde estás? Me salí de tu cuarto. Pero dame mi hierro, pendejo. Pero tú me. ¿What the fuck? ¿Pero tú me lo diste? No, pendejo, desde ahí te di 5 que eran mías. Ah, pues por pendejo, men. Güey, todavía de buen pedo te regresé el hierro que te... pues el no, pinche hierro, no cabrón. Queda. Dame mis 5 de hierro. Ya no me queda. Dame tus botas entonces, que es lo que vale. Son 4. Bueno. Buena media in the summer. I can't. Va. Turip, turip, turip. Ip, ip. Madre, me hizo de día, ingeniero chat. ¿Cómo negociamos, güey? ¿Cómo negociamos, güey? Le robé 1 de hierro, güey. Vamos a escuchar a esos pendejos. Let's go. Buena media in the summer. Bueno, ya tengo hierro. Ahora. Ahora Sosa, ve por madera, bro. Para el equipo. Hace día. Tú me entiendes, bonito, cabezón de noche, mierda, ¿me entiendes? Puedes hacer de día. ¡Eh, pendejo, no me pegues! ¿Qué te pasa? Che, cabezón. What the fuck, hay muchos monstruos, man. What the fuck. ¿Cuántas vidas tienen los que revivieron? Dame 100. 3 diamantes. Yo tengo... ¿Hasta de nuevo? El cofre, no pasa nada. Yo tenía 2. O sea, ahora no tengo 5. Ya, todo bien. Las vidas. Güey, ¿por qué cerca de la casa hay demasiados monstruos y lejos de la casa casi no hay? ¿What the fuck? ¿Quién sabe? Hay pinches caballos ahí que creo que atraen a los mobs, no sé. Hay que poner más iluminación, la verdad. No, gente, no hay porque chance. Es que, ¿sabes qué pasa, Sosa? Estamos en una zona despejada y en las zonas despejadas, por lo general, salen más monstruos. No mames, ya está encima, llovió. Valky, no mames, cabrón. Te dije que hicieras de día, no que lloviera, verga. ¿Que lloviera, no vergas? Gente. El Víctor, man, tiene hambre. ¿Hierro? El Víctor tiene hambre. Bueno, mira, dame madera, güey, ya. El Víctor tiene hambre. ¿Chismosos? ¿Dónde? No, yo no puedo buscar madera ahorita. Siempre confíe en el chat. No veo a mi hermosa Dani por aquí. ¿Qué le hiciste? ¿Yo qué? Yo no hice nada. Wey. ¿A qué me recupero? Hey. Siempre confíe. Gracias, amigo. Gracias, bro. Media en el Zama. Que te bailo, te perreo. En Ajayura. Bien, bro. Me dio madera. Buena media en el Zama. ¡Cállese, verga! Valky, ¿qué es toda esta mierda que me estás dando? ¿Qué te pasa, cabrón? Te va a dar palos. Me diste pura... Me dio tierra y me dio
piedra, yo quiero eso. Ey, yo necesito comida, ¿dónde tienen la comida? Solo tienes que chupar una manguera y te digo dónde. ¿Qué hago? ¿Dónde tienen la comida, men? No hay comida, Sosa. ¿Cómo no va a haber comida si no tiene comida? Siempre, es una tormenta. Es una tormenta. Después de una tormenta aparecen más mobs. Tengan mucho cuidado. Se llena de mobs. ¿Qué vas a la comida, Kevo? Ah, hay la de vacas ahí. Ay, no. Ah, Sosa, hay un área de papas. Hay un área de papas en la casa. Que es segura. ¿What? ¿Por qué? ¿Cómo las cocinas, güey? Me cayó un trueno. Agarra las papas y las... ¿Cómo se llama? ¡No me jodan! ¿Qué? Ah, yo soy idiota. Nah. A la verga, brother. ¿Y por qué no dormimos, men? Por aquí no paso. Porque yo no tengo cama. Pendejos, nunca han hecho camas, güey. Es verdad, tienen una casa es para tener camas, ¿no? ¿Qué mierda de casa, bro? Ni casa ni cama tenemos, weón. En la construcción, los que construyeron están troleando. ¿Quién fue? El ceviche. El ceviche. ¿Qué fue Lulo y Joker? ¿El cevicacas? ¡Men, ya, no. Men! ¡No! ¿Qué? ¡Miguel! ¡No, mi aldeano! ¿Se murió? No sé, se bugueó. No puede ser, man. Yo les informo que... Bro, nuestra carta ganadora. No, man. Esto carbón. Nada, man. ¿Qué quieres? Deja de llorar, mierda. Cállate los hijos, pinche perro asqueroso, mierdita, cacas miadas. Ojalá, el pinche Sosa, güey. Sosa es hardcore, bro. Estás modo realista ahorita. Hay veces en que uno no puede hacer nada. Sosa, ¿quién es su chupete? No veo mi skin de mamadísimo. Su chupete. Güey. Mi aldeano se bugueó, men. Nuestra carta ganadora. Oh, va a llorar. No, mucho, mucho. No, chiquito. Un Skeletor ahí. Chupa la mierdita. ¿Qué quieres? ¿Cuántos más? ¿Hierro? ¿Quieres hierro? ¿Sabes qué quiero? ¿Qué rayo? Bro. Es un zombie nada más. Deja de llorar, ratita. A ver cuántos espadazos. Bro, no salgas de la casa, ¿qué es eso? Hola. Bro, no salgas de la casa. Armadura completa. Hermano, no salgas de la casa. ¿Qué hay? No salgas. Víctor, no salgas. ¿Qué verga hiciste, Miguel? Yo no hice nada. ¿Qué hay afuera? Es una tormenta, va a haber muchos mobs. Yo no quiero jugar Minecraft hardcore. El Miguel es... Men, no puedo agarrar comida, me voy a morir, bro. ¿Dónde estás, Sosa? Te tengo comida. Estoy fuera de la casa. No puedo correr. Ven a la casa. ¡Ey! Aquí estoy, Miguel. Dame comida. ¡Ah, mátalo! Un imbécil me mata. Dame comida. Toma. Me voy. No tengo nada. Dame. Contra el chiquito no puedo. Oh, el Valky es vos. Pero me iba a dar a mí, mierda. Vamos a darle. ¡Lo agarraste! Vamos a verlo al otro lado. Dámelo. Yo pienso en ti, mi amor. Bueno, ya es de día. Qué miedo, man. ¿Cómo que ahí está? Te lo di. ¿Dónde, pendejo? Ahí. Oh, nice. Pues no tienes nada, no pierdes nada, pero es hardcore. Tengo vidas. Men, ¿qué onda? ¿Y estos necesito un escudo. ¿Alguien me da un escudo? ¿El hierro no te alcanzó? No. El Víctor me lo robó. El idiota. Ven conmigo. Morí. Te doy un escudo. No hay chance. Men, ¿qué onda con los zombies, weón? Se mueren. ¡Hala! Puta. Menos se mueren, men. ¿Dónde? ¿De qué vos? En la casa de la mina. No en la casa de ese que hizo ceviche y yo, que en la casa de la mina. Deja abierta la casa, alguien ciérrela.
Alguien ciérrala, ciérrala tú. No, es que casi me muero. Ayuda, bro. Voy, Kevo. Qué sad. ¿Dónde estás? ¿En la mina? ¿Abajo? En la casa de la mina. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿What? Te veo, te veo. Ven. Pero esto está mal puesto. Está mal ponido. ¿Por qué será? ¿Por qué pasa, Kevo? ¿Qué pasa? ¿Y cuándo hace? ¿Cuánto hierro te queda? Cero. Toma. Podría bajar allá, ¿eh? Gracias, perro. Toma, toma. Ser un buen lugar. Gracias, perro. Y toma, ya creo que con esto haces el escudo. Está la madera. Si no, pues ve y busca más madera. Gracias, perro, gracias. Toma, toma. Ya estoy, ya estoy. Listo, listo, gracias. Ah, tengo comida, toma. ¿Qué onda, Lucy? Toma. Gracias, perro. Tengo fantasías. Gracias, Puli, por las, Lucy, por las 99 estrellas. Te comeme, Lucy. Hola. Hola, 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 ¿qué tal? Bueno, gente, ya estoy. Listo, ya cuando esté mamadísimo, a Kevo le debo cosas, Todos los demás se pueden ir a la verga. Ey, yo te haría cosas, pero estoy súper lejos, Eso no lo basta, men. Una musiquita, musiquita. Amigo, estoy súper lejos, no te imaginas ni siquiera en dónde estoy, estoy lejísimos. Los amigos son amigos. Man, tenía para Achan, eficiencia 4, con eso íbamos a poner mamadísimo al pinche aldeano. Yo tenía eso también. No puede ser. Yo tenía eficiencia 4 en el... Man, yo ya tenía todo, man. De hecho, ya tenía la espada con... Ya iba a tener la espada con sharpness de diamante. No. Ya tenía para hacer el encantamiento. Y me muere afuera de la casa, man. Cosas XD, bro, de la vida, bro. Cosas XD, bro. ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por estás diciéndome? Eso no es cierto. ¿Sí, Sosa? No. En Cancún, en CDMX, bro. ¿Qué estás diciendo? Oye, ¿tú sí le das comida a tu pescado? ¡Puta! ¿Cuál pescado, man? ¿Y tú? ¡Ah! ¿Eso no era tu pescado? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿De quién era el pez? Es que siempre me acuerdo que hablamos. Y ya no había nada más. Vale, ya tengo un escudo, bro. Listo, por fin. Ya puedo ser un toque de útil. Listo, 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 listo. Perfecto. Ok, Víctor me la pela. ¿Cuánto aguanta los esqueletos, man? Ok. Me voy a hacer una yo. Y voy a hacer más esto. Esto. Y necesito... Ah, dejé el carbón allá. Pinche Kevo me había dado carbón. Qué pendejo. Bueno, ni modo. ¿Alguien tiene carbón? ¡Uy! ¡Estas son mis cosas! Antes de morir yo tenía este cofre. Este era mi cofre, bro. Qué recuerdos. Qué cagado, ¿no? El ajolote, sí lo vi. El ajolote, man. Ahí lo están cuidando bien. Lo están cuidando bien. Hay que aguantar los zombies un montón, amigo. Necesito más hierro. En esa poronga. Ok, ¿cuál es la jugada? Es que ir por más hierro... Bueno, no es que necesito... Sí, es que la verdad lo mejor sería tener más hierro, pero...
Alguien está. Escasea es hierro. ¿Qué? Que lo que realmente sí escasea es hierro. Escasea, ¿qué es eso? Escasea. ¿Qué es eso? Como que está escaso, que hace falta como mucho hierro. Está escaso. ¿Qué verga es escaso? ¿Cómo que qué verga es escaso, Sosa? Yo no sé qué es escaso, man. A ver, te voy a dar un ejemplo. Monterrey tiene escasez de agua. Sí, o sea, ya lo entiendo, ¿verdad? Pero pues. Ya. Pero pues no lo entendía, bro. Bueno, pico de hierro. Me voy a hacer un pico de piedra, man. Necesito más piedra. Ojalá encontrar carbón, así de buena suerte, bro. Si encuentro carbón, puedo minar chido, pero si no. No, ya valió queso, bro. No va a ser varios. Necesito literal. Bueno, aquí varios son dos. Saco diamante, weón. No, bro, no creo. Sí, creo. No, bro. Ya lo pensé, man, no creo. Claro que sí, bro, ¿de qué estás hablando, Rosa? Ya, tío Steve, man. Deja de darme la contraria, man. No, bro. Somos equipo. ¿Cuál equipo, mierdas? ¿Cuáles eran las coordenadas de la casa? 154, oh, nice. 27 y 380. Eso es mentira, ¿no? Man, es que cuando encuentras carbón, encuentras un chingo en esta versión. Sí, man, pero bueno, cuando en no todas, encuentras, de hecho. Mucho siempre. Ay, parce, yo me acuerdo la primera vez que jugué Minecraft y piqué un bloque de carbón y creí que era diamante. O sea, pues porque del carbón se sacan los diamantes, ¿no? Entonces creí que... What the... ¿Y quién ya pasó por ahí y puso antorchas? ¿Quién fue el puto loco, man? A la verga. ¡Qué mierda! Bipu, papu. De hecho, debería ir a esa cueva, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo? Pensándolo bien. ¿Sí o no? ¿Ves? Estoy trolling, man. De acuerdo. A ver, voy a hacerme piedra. Papu, papu. Papi, pu. Pum, pam, pum. Digi, digi. Ajá. Y luego me hago... Pa. Y luego sí. ¿Qué pedo? Tuki, lulu. ¿Qué? No es algo que dicen acá en Colombia. Nice. Listo. Ok. Sí, yo creo que voy a explorar la cueva. ¿Dónde era? Es acá. Pero en la cueva no hay... Hay un poco de luz, así que probablemente ya la exploraron. ¿Dónde es que se encuentra el diamante? ¿En el 59 o 56? Menos 50 y... ¿Por ahí? Menos 53. Hola, Charlie. ¿Será que me encuentro aquí? Menos 50. Es que no hay fucking carbón. Si me encuentro carbón aquí... Madre, un chingo de grava, man. De verdad, le hago... Chat, si me encuentro carbón aquí, regalo un coaching de 10 minutos. Gracias, Misa. No, es que ya está explorado esto, man. ¿Qué pasa, perro? ¿Te enfrento, mierdita? ¿Cacas miadas? Toma eso, mierdas. ¿Nalgón? Ay, no mames. No veo nada, bro. No veo nada, mierda, bro. Creo que lo voy a hacer en esta capa, es más rentable. Uy, hay una antorcha. Esta antorcha me la puedo llevar. Encontró cosas. Y hacer esto. A la pobre. Sí, creo que voy a hacer eso. A la pobre. Tengo que trabajar con los recursos que tengo, bro. Y como no tengo recursos, trabajo sin recursos. Así que no puedo trabajar. Ya fue. Bro, estoy consiguiendo carbón. ¿Para qué necesitas carbón? Para sacar minerales. En general, hierro, diamante. Para empezar. Y pues, obviamente, ocupo antorchas. El carbón es. ¿Qué piso dijiste que está bueno para conseguir hierro? Arriba de. Sí, vale.
Nada de que menos, no vayas a menos, vas a perder tiempo ahí. Ven, hay que irnos a dormir todos, vayámonos a dormir, por favor. Te voy a mandar a dormir camas, a ti de un vergazo, pendejo. No tenemos ni siquiera lana. Yo tengo un chingo de varo. Ahora sí, yo tengo como 30 esmeraldas y no sé qué hacer con ellas, güey. Dámelas. No. Oh, que vos tenías razón, ya encontré hierro, bro. No, creo que es mala idea estar aquí. Dios. Ni siquiera podemos hacer granja de experiencia porque los mobs tienen tanta vida que tendremos que hacer una granja de experiencia de puta 100 de altura. Al optimio mía, bro. Holy shit, casi me muero, man. Ah, es que es la mejor manera de encontrar hierro es sí hacer esto, pero... ¿Qué pasa cuando no puedes... Con este pico estoy mamadísimo. Enfrentarte a los mobs. No se pueden hacer una puta cama, man. Cálmese, mierdita. Ah, bien verga, güey. Manda a la ceviche a hacer la cama. Hágalo usted, mierda. Hace su puta cama, mierda. Man, le voy a dar una nalgada si le sigue, No mames, que vos tenías razón. Hay chingos de hierro en esta capa, güey. Bueno, saca mucho para todos. Ay, otro pendejo. Este güey que no quería compartir los diamantes, güey. Pendejo. Yo compartí tranquilo mucho. Tranquilo, ya habló el. ¿El qué? ¿Cómo era? ¿El qué, pendejito? El Capitán Diamante, güey. Ay, ese ratanzuelo. Capitán Diamante, ya me acordé. Pinche qué bonita. ¿Por qué crees que no quería compartir esos diamantes, bro? El Capitán Diamante. El rata, bro. Todos con su poder de Torres. Para él sos el Capitán Diamante. Pinche mierda, bro. Eso estuvo buenísimo, man. Man, solo por eso la serie fue super god. Sí, güey. No puede ser, yo no estoy encontrando nada. A ver. Listo, man. Voy a encontrar hierro aquí y no voy a compartirlo, man. No, Capitán Hierro, por favor. Uy, Víctor, man. Este coaching me estoy arrepintiendo, man. Puede ser, no hay nada. ¿Qué, mierdita? No te enojes, Sosita, no te enojes. ¿Quién es Capitán Diamante, chiquito? ¿Qué te quiere? Yo. La ver. ¿Qué otro hierro, man? ¿Qué pedo? Gracias, Marco, por las estrellitas, guapo. Te cuime. Gracias, perrito. No, pues aquí no encuentro hierro, man. ¿Qué están haciendo, man? Creo que sí. ¿Qué se mató? Minando, porque se llama Minecraft. Con los 75 minar el juego. Gracias, guapo. Ve a la 16. Pues es que es como esto es una cueva. Siento que debería haber más hierro, ¿sabes? No es hierro, es oro, güey. Nice. ¿Cómo que nice, pendejo? Yo ya encontré hierro. Oh my god, chat, pero para hacer el alto oro necesito 5 de hierro y no tenemos nada de hierro, güey. Tremendo manco. Che, Miguel, ponte a minar también, que necesitamos recursos. Sí, o vete a minar, mierdas. Yo estoy haciendo lo más cheto que es los aldeanos, men. Cheto mis huevos, pendejo. Tus huevos son lo menos cheto, weón. Literalmente, si estuviéramos hablando en nivel de cheto, mis huevos son más chetos que tu técnica de boxeo. Mi dedo meñique está más cheto que tus huevos, weón. No hay chance, men. No aguantan el poder. Chale, bro. Mi antorcha se... No sabía que si ponías una antorcha en el agua se valía verga, güey. ¿Sí? Yo tampoco sabía. Sí, se desapareció. ¿En dónde? En el agua. Pues obvio. Ay, obvio, dice el niño rata que se murió 3 veces. Karmalan humilde, así es, gente. Es Karmalan humilde. Man, en julio es el mes que va a estar petado de series, man.
Va a salir Karmaland, sí, va a salir Tortilla Land, Desafío. Yo planeo hacer una serie. Pero... ¿Qué pedo con el hipo del Vico? ¿Cómo se va a llamar, güey? Ya, Papi Craft. Capitán Diamante y sus amigos. Sí, güey. Nice. ¿Cómo que nice? No, pero a mí se me hizo raro lo del desafío. Otra vez, güey. Porque, a mí se me hizo raro que el D dijera eso, lo del desafío, porque él ya había dicho que iba a ser el desafío, pero solo con sus compas. Se dijo, voy a hacer de que máximo 15 o 20 personas y todos van pero a... Pero te juro que vi una sirena. ¿Vieron eso, chat? Te juro que vi la cola de una sirena, man. Chat, ¿qué? ¿Ustedes vieron algo ahí? Cuidado, cuidado, men, que las sirenas... Sí, me dicen. Era un ahogado. No, chat, te estoy troleando. Supongo que es mejor ir a lejos y encontrar una cueva de hierro. Porque... Sí, vi un nepe. Sí, mira, me voy a salir de la cueva. Pero no me acuerdo dónde era la salida, güey, es el problema. Encontré el lápiz azul, bro, por si alguien quiere. Se lo cambio por diamantes. Tenemos un chingo. Diamantes. Tenemos demasiado. O sea, literalmente, métetelo por el culo, man. El lápiz azul y siempre sobra, man. Lo que no sobra es el carbón y... Sí. ¿Y qué pedo? Sí, sí, busca carbón, Vic, y te lo cambio por un peso, man. Por un peso, güey. Un beso. Ah, un beso. Disculpe. No, pues no me acuerdo cómo era dónde era la salida, banda. Pues... No mames, tendré que salir. No. Estas minas son donde te cae un puto creeper. Vámonos por ahí. ¡Oh! Se me olvidó. Madre, me espanté y yo quité mi propia antorcha. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, Juan Moreno. Saludos. ¿Qué va? ¿Hay hierro? Sí, claro, pero se no. Se está matando entre sí. ¿Quién va a ganar? Mira, ¿quién va a ganar? Muerte seguro. ¿Quién ganará? ¿Por qué hay tantos? ¿The fuck? Pura piedra, man. Puto. Ay, Minecraft. Me asusté demasiado. Esta versión está siendo mi menos favorita, man. La neta, güey. Esta vez la verga esto. Es una puta mierda esta versión, loco. Más lápiz lazuli, man. No, creo que es acá. Respawnean menos oros porque es ultra hardcore. No es acá. ¿Where are you? Sí, Miguel, que sí, güey. Hardcore es lo que te voy a hacer en la noche, cabrón. Porque voy a estar sola. Tío, ahí de la liga sale mejor, en serio, bro. Ya, nada más necesitamos... Pero es que necesitamos también minerales, ¿no? Es que no hay nada en la casa. No necesitamos, wow. Los arqueros nos dan minerales. Güey, ¿desde cuándo me...? Los arqueros quitean. ¡Hardcore, bro! What the fuck? Hardcore mis huevos, mierda. Usted no pregunte, góselo. No ayuda, las luces no ayuda para subir los barcos. ¿Qué va a llorar, Miguel? Ay, no, está chiquito. Deje de quejarse, mierda. No. Es hardcore. Chópamela y dejo de llorar. Sí, seguro. Hoy me caí. No. Ya, gente, últimas 16 y lo que encontramos y de chingo. ¿Cómo crees que me caí? ¡Qué pendejo! Apliqué. Oye, la ¿vos tienes 3 diamantes? ¿Cómo? ¿Tienes 3 diamantes? ¿A qué? Para un hacha. Puta, no, agarra, hazte un hierro, un hacha de hierro, brother. Yo voy a conseguir mucha madera, bro. Para todos. Sí, y de paso, pasan bien, a mí con también. Con hachas de hierro. Men, yo solo ocupo 7 diamantes, quedo. 7-7. Si quieres... ¿Qué es esto, man? No, man. Me tengo que ir de aquí. Estoy en la menos 51, man. Hay un puto creeper, man. Ay, no. Estoy trolling. Había hierro. Quería agarrarlo, pero hay un puto creeper. ¿Necesito hierro o me voy a morir? Ahí hay hierro también. Sí, güey. No, pero aquí caen los creepers, loco.
Es que ya troleé, man. Estoy muy dentro de una cueva y no tengo carbón, no tengo nada. O sea, literal, salir de aquí sería... Es muy difícil, estoy en menos 50. ¿Troleé? ¿Qué es el menos 50, pendejo? Troleé, hasta literalmente troleé. Lo acabo de decir. ¿Entiendes? Sí, perdón, Capitán Diamante. Oh, ya va a empezar el Ratatouille, man. ¿De qué te ríes tú, mierdita? No mames. Ay, sí tengo para un escudo, man. Dios, qué suerte. Oye, encontré oro, man. ¿Quién? ¿Para qué queremos el oro, güey? Pregunta seria. Para nada, no sirve para una pija, man. Nadie te dijo que agarres oro, man. Literal, el Sosa, la capa 50 sin carbón ayuda más. ¿Me puedes chupar un huevo? ¿Cómo se llaman esos chocolatitos de colores? Antes de irme necesito... ¿M&M? Antes de irme necesito... Carbón. ¡A la verga! ¿Por qué hace falta tanto el carbón? ¿Una horda de zombies? Puta madre. Para ir al carbón tenemos que explorar e ir a montañas. ¡What the fuck! ¡A la verga, chat! Bueno. ¿Será que aquí es el lugar donde estábamos hace un montón? ¿Se acuerdan? No. El problema es que no tengo carbón. Tiene antorchas. My God, Minecraft y su puta canción de Beethoven, weón. Oye, wey, más respeto. ¿Será que sí es buena idea sacar XP ahí? Esa canción es God. Sacas más XP chupándomela. No mames, esa madre. Esa madre es el nivel número uno. Esa madre que. Para que tengas experiencia. ¿What the fuck up, motherfucker? Lo banea Facebook. Vale, voy a sacar el XP. Encontré hierro. ¿Alguien me salva ahorita? No. ¡No! Ay, men, este gran es un imbécil. Lo voy a matar, men. ¿Qué? Este gran es un... Lo voy a matar, bro. No sé si matarlo, men. ¿Quién? ¿Qué? ¿Eso no, chat? ¿Eso no? Oye, acabo de matar un aldeano zombie. ¿Está bien o está mal? Está bien. Tengo miedo, men. ¿Será buena idea esto, sí, gente? Sí, justo lo que necesitaba, papá. Esto va a ser un buen back. ¡No mames! ¿Tampoco? No puede ser, ¿tan poquito? Oye, ¿se siguen reproduciendo los zombies? Sí. Los zombies cogen todo el tiempo. No mames, se murió T-Steve. Pobrecita, man. T-Steve es el que más muere, sí, en la serie, no, T-Steve, man. Bueno, o sea, miren, ¿qué puta posibilidad había que me saliera un zombie chiquito encima de un pollo, sentado sobre un pollo, que me atravesó un hueco? Qué estupidez. ¿Esto no lo vale, David? Oh, porque dices, es que literalmente no puedo salir de aquí, así que... ¿Qué pasa si me quedo aquí hasta nivel 30 y alguien viene y me salva? Ah, Dios. Un chingo de hierro, cabrón. Puedo creerlo, wow. ¿Dónde estaba? Y se mueren más rápido los zombies que antes. Le bajaron eso. Miren, póngale más IQ a los zombies, a los aldeanos de mierda. Probabilidad. Y a Miguel también. Tío, dice Reddit Todis que te quiere y que si le mandas un saludo. Le mando un saludo y que lo quiero yo también. ¿Y a mí? Uy, me puso Papi Sosa, ¿quién eres? Chale, man. Pásale mi canal. Ok. Para que me conozca, ¿no? Búscalo como... Ay, lo voy a matar. Hasta aquí llegué. Quiero matar este al... Hasta aquí llegué. Estuvo bien, estuvo muy bien. ¿Cómo que hasta ahí llegaste? ¿Qué pasó, Bart? ¿Cómo que hasta aquí? ¿Ya no va a jugar? No lo sé. Por eso pregunté.
Sí, en qué chat. Vamos, necesitamos pico de hierro. Vamos a cambiar estrategia. Pero yo creo que es buena idea subir de nivel. Pero si muero va a valer verga, ¿no? Es el problema. Es que esta es una... ¿Quieres que te salve? Sí, la verdad sí me gustaría. ¿Estás en una cueva grande? Es que más que nada se me hace muy difícil salir de aquí porque no tengo antorchas. Ok, ¿qué necesitas? ¿Carbón? Sí, o sea, y estoy... Minecraft. Simón. Simón. Sí, sí, sí. Allá adentro. Oigan, ya vi el clip, men. ¿Cómo se murió el Keo? ¿Sí lo vieron? No. No, no, no. Esperen. Estoy perdiendo tiempo. No necesariamente. Porque vean, esto vean. Es útil. Subir de nivel. Bueno, mínimo no me va a servir ahorita, pero sí es útil esto. Pero pudiera... Esto, me gustaría regresar aquí con una hacha de diamante, man. Porque esto sí sería más rápido que subir de nivel en el Nether, porque ahora se mueren más rápido. Esto sí, esta es una granja de experiencia, man, literal. Ok, Sos, entonces necesitas carbón. Sí, para salir de aquí. ¿Solo carbón? Oye, Sosa, ayer Miguel y yo tenemos una aventura muy épica, bro. O madera, también madera. Listo, okay. Madera, porque si no... Verga. Oigan, por cierto, hice... Vamos a usar todo el carbón para las velas. Y ya hice una granja de ¿cómo se llama? De algas. Que con eso podemos hacer bloques de... ¡Oh, más hierro! Y con eso funciona mejor que el carbón. Ok. Mira todos los zombies. Dios. Entonces, ahora sí no recomiendo entrar a las cuevas. Por alguna razón respawnean muchos zombies. Sí. Pero parce, tienes una gran vez fuera parido de casa. Mini zombie tiene ¿dónde? Espada, armadura de hierro completa y escudo. Corre, men. No, qué estúpido. Men, es que creo que por lo que me habían dicho, Miguel, que respawnaban muchos zombies. ¿Quién dejó la puerta abierta, idiotas? No sé. ¿Por qué respawnaban zombies, Ceviche? ¡Dejaron la puerta abierta, man! Porque, digamos, somos ahorita que... Puede ser, man. Seis personas, ¿no? Sí, ya de cuenta que nosotros estamos en una mina... Y los otros están en casa, ¿no? Y eso se multiplica por 6, o sea, se nos reparecen troleo. A nosotros. Trulie, no tengo bloques. Mierda. No tengo bloques. Pásame tus coordenadas, ya tengo madera y el carbón. Espera, estoy troleando. ¿La de la casa o cuál? Oh, pendejo. Oh my god. ¿Qué andan haciendo, amigo? ¡Espérate! Trulie. ¿Eres? Te puedo hacer. Creo que te puedo hacer un pecho. Sí, oh my god, Trulie. No, hazme por favor, un pico, porfa. Te lo encanto, te encanto, yo tengo. Mira, para... el Miguel, ¿para qué minan? Y el Miguel, hazme un pico, dice. Ten. Voy a cambiar estrategia, men. Esa es la estrategia que yo pensaba, no... Bueno, ¿y qué? Sosa, cierra las puertas, ¿no? Yo no estoy, ¿yo qué, güey? Yo no estoy cerca. ¿Qué pasó así? No, me voy a morir. Todavía tengo dos te días. Te encanto uno de hierro mejor, ¿no? Porque creo que tengo una fortuna de haberlo. Dos, está bien. La pila, Chuli. Ya me voy. No, Sosa. Qué huevo, chinga madre. Sosa, el día de mañana. Tienen hierro y que no sé qué. Toque de seda y eficiencia. Puta, pero es que Sosa trolea ir hasta menos tanto, man. Y encima me deja abierto aquí. Vámonos a minar, Miguel, ven. Déjame, vámonos a minar. Yo también voy a centro de diamante. Recuerda que tengo el pico de fortuna. ¿Cuánto diamante tienes? 7 ahorita. Me acabo de hacer otro pico de diamante. Mira, tú anda a minar. Yo me voy a buscar una dungeon en el Nether. Porque necesitamos pociones. Pues págame ese pico entonces. ¿O lo vas a ocupar? No, tú lo tienes. No, yo ya me hice otro. ¿Tú lo tienes? No, no lo tienes. No, yo me acabo de craftear otro. Checa. No tengo el pico de diamante que me diste. Mierda. No mames, checa, güey. Literal, me acabo de craftear otro, Miguel. No mames, no mames. Yo encontré un chingo de hierro, cabrón. Hago uno de hierro si quieres, porque lo perdiste. Ah, vale, sí lo tengo. Ya ves, don idiota. Madre, nada más ir a poner mi hierro ya. Conseguir manzanas. Aquí tengo puto una. Puto Sosa de mierda, man.
Mira, dame, bueno, dame un hacha de hierro, porfa. Voy. Oh, fuck, tienes palos. Puto sosa de mierda. Y se muere con todo el hierro que le di. Oh, sí, cierto, hay que hacer esto en carbón vegetal, man. A ver. Man, me voy a ir a una dungeon del de alguien quiere acompañarme. Si quieres, vamos. Yo voy diamante. ¿Tú andas mejor con diamantes a con Kevo, men? Porque el Kevo también está cheto. A ver, ¿qué querías, Miguel? Hacha, ¿no? Sí. Ten, papu. ¿Pero por qué cocinas mi madera? Murió Sosa, sí, sí. Ya, ya, bro. ¡Qué hueva! ¡Ah, qué hueva! ¡Qué pereza, men! Vámonos a la verga. Vale. Ni pedo, bro. Voy a jugar un rato Fall Guys. A ver qué, y ya. Tu, 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 tu. Ni pedo, men. O sea, la magia de Mike es que siempre se puede empezar de nuevo. Es que sí, pero es que no mames, güey. Te lo juro que está bien raro. No encuentro ni un recurso y lo que pasa es que hay demasiados monstruos. O sea, hay demasiados monstruos. Como está en modo hardcore, o sea, hay muchísimos monstruos y es bien difícil empezar de cero. Normalmente puedes en una cueva, pero aquí no puedes en una cueva. O sea, tienes que tener demasiado cuidado. Y ahí troleé porque no debí buscar... Debí buscar una cueva afuera y buscar carbón y agarrar más comida. Debí hacer muchas cosas antes de haber ido a buscar por diamantes o cosas así. Ese es mi error. Ese es lo que troleé. Por eso troleé, ¿sabes? Pero pues bueno. Ni pedo, gente, nada. Qué hueva. Ni modo. Eres mi bebé, mi bebito. Ah, pues mutealos ya, bro. Cállate, Sosa, no cantas esa monda. ¿Por qué, pendejo? Muteame entonces, mierdita. Ah, voy a recordar conectar el control. No voy a desconectar su respirador. Oh my god. Cómo odio a Mech por empezar esa mierda, ¿eh? Cómo lo odio. Mierdesh. Le voy a decir mierdesh. Vale. Voy a poner una skin ganadora. ¿Por qué tengo dos iguales? ¿Qué? ¿Qué mierda? Que sean así de parecidas. A ver. Esta se ve fachera. Voy a poner esta. Se ve facherón. Y esto, ¿no? Esto. Y me voy a poner de algún color. A ver. Algo que se vea facherito. No, yo creo que esto, ¿eh? Uy, papi, se ve re fachero. ¿Por qué no cambia? No entiendo. Uy, se ve re fachero la naranja, bro. Digo, sí. Rojo también. Me gusta acá. Así se ve fachero. Esa skin le da malos recuerdos al Mithra. ¿Por qué, güey? Eso, cállate, por favor. Ay. Perdóname, bro. Es que no sé por qué estoy hablando en mi stream. No sé, estoy loco. Estoy andando en el stream mientras hago mi tarea, dice el Honde. ¿Tarea de qué, men? ¿Listo el outfit para ese vato? ¿Qué está diciendo, men? No digas mamadas, bro. ¿Qué estás diciendo, Iván? Iván, por favor, men. Mañana estás baneado de Facebook, te lo digo ya. O sea, literalmente, es más... Es más, toca que yo te banee por unos 15 minutos para que reflexiones. Perdón, pero es lo mejor. Toca, 15 minutos. 15 minutos de baneo para que reflexiones. Ah, la skin es de Ezio, es verdad, bro. Es verdad, man. No me acordaba. Ezio es un personaje de ¿cuál es? El de fucking
es Assassin's Creed, ¿no? Adiós, Iván. Hola, 15 minutos de ban y 17 días. Sí, probablemente 7 días. Es que literalmente eso es muy baneable, man. Demasiado baneable. Aquí en Facebook. Me voy a refachero, ¿eh? Refacherito. Yo creo que es esta, bro. Literal. Tal cual. Papi. Papi, pero qué bueno soy. Esta. Papi. Qué mala suerte, bro. ¿Alguien tendrá suerte? ¿Este? ¿Nadie? Uy, nice. Ese güey tuvo muy buena suerte. A ver si le da de nuevo. Uy, papi, es muy bueno. ¡Ey! Me está jalando. Man, ¿por qué me quiere jalar a mí? O sea, de todos. Bro, el mismo. El mismo me quiere jalar. Men, ¿pero qué le pasa, bro? ¿Pero qué le pasa, man? ¿Pero que me deje en paz? El cacas miadas. Nice. Bien, nada mal, perros. Ahora sí, a joder. No, olvídalo. Es que este pasa muy rápido, me quedo fuera. Me quedo fuera, men. Bien. Veamos las skins. La skin de Santa Claus está bien chida, men. Güey, esa skin está bien chida, la de Santa Claus. Yo la quiero, men. Aunque quiero más la de Among Us. La de Among Us. Es que aquí no te quiere jalar a ti, papi Sosa. ¡Cálmese! ¡Mierda! ¡No sea cochino! Déjeme en paz. Ratita. Ya pasamos a Fall Guys. Es que me morí en el Minecraft. La verdad, yo creo que ya la serie de hardcore ya la dejo, ¿eh? Hasta que hagan otra, man. Ya, es que siento que... Es que no sé, man. Hay muchísimos monstruos. Está muy, muy pasada de verga. O sea, ya que tenía todas mis cosas, era y que, bueno, nice. Pero, güey, que me guanchote ese creeper eléctrico de mierda, güey. O sea, con cualquier cosa que tengas. No tiene mucho sentido. Para mí. No me gusta, la verdad. Ven, en este juego no paran de jalar. O sea, persona que ven... No tiene sentido lo que acaba de pasar. Literalmente no tiene sentido. ¿Qué es esa mierda, man? What the fuck? Hizo como un chanfle el hijo de perro. O sea, iba derecho y se cambió al último segundo. Está la verga, man. Me guardas falga y solo... Es muy triste. O sea, me aprietas con tus brazotes y piernas de pollo. Palmungia. Por favor, men. Por favor. Déjame en paz, bro. Déjame en paz. Por favor, Juan. Juega conmigo, dice. Por favor, a Vanena Sosa. Es hater ese Rino. Men, qué mierda. Qué mierda. Ay, Dios santo. Mañana va a empezar. Mañana vamos a hacer lo de tratar de llegar a Challenger en Flex. Así que no sé cuándo voy a jugar solo queue. Es que últimamente no me ha dado ganas de jugar solo queue, la verdad. O sea, digo, sinceramente, ¿qué llego llegando a Challenger e intentando llegar a Challenger en la madre? O sea, no sé qué logro. Mejor voy a intentar sacar mejor contenido, ¿sabes? Lo voy a intentar mínimo. Voy a intentar sacar cositas, hacer cositas diferentes. ¿Ni comiste? Dice Cristian. ¿De qué hablas? ¿Cómo que no comí? Muy hardcore el Minecraft. Pues, es que muy hardcore, muy... Sí, es que... Yo siento que la cagaron. O sea, no sé qué pasa con el... Los el fucking... O sea, según esto no es normal que... Bueno, o sea, Kame sabe mucho de Minecraft. Que según que los... Que los creepers eléctricos no son normales. Que te salga... Que es muy raro que te salga uno. Así que salgan a cada rato algo modificaron. O sea, yo creo que no es Minecraft Hardcore. Es un server tal cual hecho para sacar demasiados mobs. Y que sea super triple hijo de perra difícil. O sea, porque cualquiera creo que puede hacer un server de Hardcore Minecraft, ¿no? E invitar a sus amigos. No tienes que tener un admin. Normalmente, ¿no? Según yo, ¿no? O sea, tú puedes... Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué está tardando tanto esta pendejada, men? ¿Qué mierda? Güey, esto no debería tardar.
¿Aló? ¿Qué versión era la que estaban jugando? La última versión, la más recién. Lo mismo me pasa a mí en plata, que gano llegando a Challenger. Ese güey. ¿Qué pasó? ¿De qué, Josué? Nada, nada. Por cierto, ¿cómo se llama? Bueno, ya que es que como tengo varios eventos planeados, les planeaba decir a ti, Josué y Angelique, sobre cositas como de los eventos que tengo planeado y a ver si van a poder estar en el chat. Como, no sé, quizás puede que ocupe ayuda de vez en cuando, ¿no? Ahí por el chat. Así que estaba pensando ahí cómo hacer un grupillo entre ustedes y saber si... O sea, normalmente siempre están en los streams, ¿verdad? Pero ahí decirles qué show. Ir contándoles qué rollo, güey. ¿De qué se ríe? Dice el Juan. No, nada, nada, nada. Nada, nada, tiene razón. O sea, es bastante similar. Y a mí no, o sea, yo valgo verga. Sí, tú no eres mota. Tú puedes chuparme la verga, la verdad. Yo ya salí de vacaciones, así que aprovechame. Dale, dale. Neta, qué chido, güey. ¿Cuánto vas a estar? ¿Tres meses? ¿Tres meses de vacaciones? ¿Cuánto tiempo? Este mapa no me recuerdo jugarlo, güey, la verdad. Pero sí, güey, tengo varios planes. Estoy como... O sea, estaba, la verdad, demasiado desmotivado, güey, la verdad. Pero como que dije, pues a chingarle, güey. Toca chingarle, a ver qué tal. A ver qué tal, a ver si... Normal, yo sé que haciendo eventos como, por ejemplo, los 1v1s. Yo me acuerdo que en su momento los 1v1s llegaba muchísima gente. Igual aún llega bastante gente a comparación de otra cosa, pero... Pero pues nunca, no sé, nunca he sido de hacer muchos eventos. La verdad es que me da flojera. Prefiero jugar solo Q y ya está. Pero en realidad de los eventos nunca la paso mal. Siempre la paso bien. Y nunca me tilteo como en solo Q. Así que eso es como bastante raro que yo me autosabotee. Que no quiera jugar, hacer eventos. Cuando en los eventos me la paso bien y en solo Q la paso mal, ¿sabes? Está muy extraño mi forma de ver las cosas. Así que ahorita... Que está muriendo mi canal de YouTube y no sé qué subir, porque literalmente tenemos dos videos editados y la verdad es que ni los quiero subir por el hecho de que los videos no están pegando y se me hacen... Como que me desmotiva, o sea, no quiero subir nada que no... O sea, en mi mente, ¿para qué subir algo si sé que no va a pegar? O que sé que no le va a ir bien, o sea, en mi mente. Qué estupidez esa madre, weón. Qué estupidez, no puedo creerlo. ¿Me regresó hasta el principio? ¿O qué fue eso, man? No me lo creo. Qué pereza, amigo. ¿Qué hace esto? Ah, mira, eso también estaba facherito, ¿eh? No, pendejo, güey. Vete a la verga, man. Nice. Ánimo, Sosa, se puede. Me gusta eso. Ahora te abras más a creatividad. Sí, tengo varias cosas planeadas. Bueno, fuera solo 2 o 3 semanas. Mis semestres son un desmadre después del mega paro. Pero aquí ando siempre que me digas. Gracias, Angelique. Sí, o sea, tengo planeado... A ver, déjame... déjame checar mis ideas. Obviamente son varias cosas que no son así súper, hiper, mega originales. Pero estoy pensando que en el próximo 1 vs 1, los que me ganen en 1 vs 1 van a participar, o sea, van a tener la oportunidad o de ganarse una cajita o participar en un torneo 1 vs 1 que voy a hacer, ¿vale? Así que me ganas, participas. Y en ese torneo puedes ganar, no sé, mucho, no sé, digamos 10.000 de RP, ¿no? Poniendo un ejemplo. Así que estoy pensando en hacer algo así, de ese estilo. También hacer uno, no sé, unos hierros contra mí. A ver si los puedo ganar a hierros y la madre. Y hacer tipo eventitos de esa manera. Seguir haciéndolo del Discord en solo queue. Que tratar de que gente se meta a Discord conmigo. Y jugar en una Smurf. Y no sé. Actuar como hierro. No sé, ya veremos. Está ahí como que cosas que se me vayan ocurriendo. Y ahí también lo que planeaba hacer hoy, que pues, se me hizo muy tarde, que no pude hacer, que probablemente lo haga mañana, pasado, no sé. Quiero hacer un tweet donde diga, pónganme retos que hacer en solo queue. Y tengo que cumplir 3 a 5 de los retos que me pusieron. Y si no los cumplo... es un castigo. Así que tendré que hacer algo, ¿sabes? Si no los cumplo. Así
Así que eso es otra cosa que planeo hacer, que también puede estar chido, ¿sabes? Así que sí. Nice. A mí sale bien actuar como hierro, dice. Oye, Sosa, me gané una cajita. Yo tengo que avisar a Nel. Pregunto si haré. ¿Dónde te ganaste una cajita? ¿En un sorteo? ¿Y ya te tengo agregado o qué rollo? 1v1 computers, jugar libro de hechizos cuando salga, refunny, ahí hacer clickbait con usted. No, ya no voy a hacer clickbait. O sea, ya no quiero subir videos solamente jugando con la crew. O sea, si yo planifico y hago algo, no sé, quiero que sea ya planeado. Quiero que sea un clickbait que lo hice para el stream y con ese clickbait mismo para YouTube, ¿sabes? O sea, no algo de que improvisado y no saber qué usar de clickbait y ver qué sale en el video y tal. Siento que aparte se me facilitaría muchísimo el tema de YouTube. Pudiera ya tener hasta la miniatura lista. Y aparte sería mucho mejor, más creativo, más fácil, más chido. Él y Cristian se ganaron la última vez, pero no se las diste. No sé si se las diste. Ya me agregaste, fue la última. Preguntas en el primer nombre del team de Clash. Pongan Tusa. ¿Y ya te tengo agregado, Juan, o no? A la verga, güey. Lo pasé demasiado rápido, man. Estos vatos siguen ahí pendejeando, man. ¿Qué está haciendo este güey? Este güey nomás está ahí troleando, man. ¿Qué le pasa? Este güey nomás le falta una. Es uno de los que van a... No puede ser. No va a calificar. Oh, my God. No calificó, sí. ¡No calificó! Creo que no calificó el pendejo, man. Dios, qué troll. Qué pedazo de troll. ¿Y cómo te llamas, Juan? Para de rato dártela ahorita. Antes de apagar stream. Si te mando DM por LOL, conmigo ya me diste la cajita. Vaya, a ti ya te la di, listo. Listo, perro. Pero sí, es lo que tengo como más o menos en mente. Ah, esta está fea, man. Bueno, mínimo, no me acuerdo. Que la jugamos la vez pasada y que tienes que esperar que la gente empuje. No sé cómo va a funcionar esto, la verdad. No sé cómo va a funcionar. Hoy día. ¡Gana! ¡Gana! ¡No! Oh, espera, me tengo que agarrar. Yo de pendejo pensé que me podía lanzar. Uy, se puede. Fuck, soy tonto. Ah, sí se agarra. No mames, que, pero ¿cómo le hizo? Ese güey, ¿cómo verga le hizo, hermano? Ay, Dios. No hay chance. Verga, estoy trolling, weón. No hay chance. No hay chance, man. Estoy trolling, weón. Nice. Oh, mames. Men, me jaló este pendejito, hermano. A chingar a su madre, literal, weón. No, este pendejo lo empujó, bro. Dios. No hay chance, brother. Oh, my God. Pensé que ya había pasado un montón de gente. What the fuck? Consulta chat, ¿qué pasó en el Minecraft? Morí. Ya, da igual. O sea, ese Minecraft ya me trae hasta la verga. Duo Q Booster es ilegal. O sea, depende. Si te están pagando, sí. Si no, no. O sea, jugar dúo con un bronce y ayudarlo a llegar a oro o algo así, pues no es ilegal, técnicamente. Si ya pudiera hacer cositas así. Pero, por ejemplo, no quiero... Por ejemplo, el coaching de Víctor, quiero hacerle... Quiero hacer como que sea una serie, un video elaborado. No tanto como de que, ah, sí, le hice coaching al Víctor y ya está, no. Quiero que llegue el vato diamante, por ejemplo, y después de ese coaching, ¿no? Algo así.
Black Demon 13, por si no lo viste. Vale, vale, vale. Listo, listo. ¿Qué pasa, Oscar? ¿Qué dices, men? ¿Qué pasa, Edgar? Bienvenido, hermano. Este también es super coin flip, no sé. A ver si pasamos, men. Después de esta la final, yo creo. Sí, pasan 10. Bueno, no sé si la final sea de 10. Probablemente. Dame, en serio, men. Lo empujo. Se cayó. Lo empujo. Listo. Vamos con estos perros. Empujo a la gente. Vale. No, no, yo me puse para que me empujen. Qué tonto. No, yo me estoy poniendo para que me empujen, hermano. Neta. Listo, brother. Oh my god. No hay chance, brother. ¡Ah, let's go! Creo que fui el último, man. Ah, qué mala. Qué, o sea, pudo haber sido muy de mala suerte que no pasara ahí, güey. Ahora me dices, oye, vengo del que, güey. Dice que tu falta. Que tu culpa que lo mataras. Ha dejado. Fue tu culpa que lo mataras. Yo no dejé la puerta abierta. No sé qué habla. No sé qué habla. Yo no dejé la puerta abierta. Me dijo Mech que ya le pases la manutención. Que no te hagas pendejo. Que la chupe ese gato. No sabe ni. No, el gato no sabe ni en qué día vive. Gracias por los 15 minutos de mute, o sea, ya he reflexionado y quiero pedir disculpas por mi error. Gracias a ti tuve buen desarrollo de personaje. Gracias, Osa Senpai. Vale, pasaste de ser personaje secundario a personaje principal, el prota. ¡Felicidades, amigo! ¡Bravo! Aplausos en el chat. Después de ese. De ese duro. Duro enfrentamiento de la vida, güey. Cachetada de la vida. Vale. Veamos qué sucede, perros. Veamos qué sucede. A ver si podemos pasar esto. Veamos si podemos pasar el show este, man. Si podemos ganar, no pasar. Es más que nada ganar. Queremos ganar, perros. We got to win. We have to win, motherfuckers. Yes. Papu, 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 papu. Nice. Todo bien, todo correcto. Todo sexy, todo sensual. Nadie ha muerto, es lo malo. Es lo malo. Nadie ha muerto, hermano. Esto no me gusta. Todos son decentemente útiles. Murió uno. Listo. Están sudando las manos. Ajá. Bueno, bueno. Uy. Reinhardt. ¡No! ¡Te lo juro que ahí salté! ¡No mames! ¡Wow! Se puso difícil, weón. ¡Chale! Men, no puedo creer que todos ellos aguantaron. Bro, aguantaron demasiado. Es que lo malo es que tengo que aprender a sacar a la gente. Porque mucha gente sabe aguantar. Es más fácil ganar cuando sabes sacarlos. Mierda. Saludos, Obaman, ¿pa' cuando un game con la build roja? Dice, ush, perro. Estoy retirado. Con Kane ya no juego, gente. Full Nidalee ahora. Sorry, barbón. Invite a chat a full Fall Guys. ¿Quieren jugar, perros? ¿Tienen Fall Guys? Que ya. ¿Cómo se llama? ¿Cuántas wins tengo en solo? La verdad es que creo que no tengo. Creo que tengo como 4 wins en solo. Jugando solo. Quisiera ver si puedo sacar más. ¿Sabes? Ahorita que estoy solo. Y
¿En serio tienes Fall Guys, Angelique? O sea, no, hoy no voy a entrar, pero sí quiero. Dilo, te caemos mal, la verdad. No nos enojamos. O sea, no todo el chat, nada más tú, man. Vale. Listo. Bien. Bien. ¡Pah! El primerito en llegar, papi. ¡Pum! El Sosa no juega con sus viewers. Este es tu deal. Se va, tomen. Mamoncito. Siéntese, señora. Va a llorar. Va a llorar, mierdas. A primer lugar, papi. Primer lugar. Fácil. El Among Us. Yo quiero el Among Us, man. Me hubiera cambiado de skin, man, la verdad. Me hubiera cambiado de skin. Esta skin la está usando mucha gente, güey. Quiero otra skin que casi nadie use. Quiero hacer original, bro. No tengo una skin tan original. Al chile le hace caerse con una ulti de Jinx y le cae la humildad. Dice, man, es que tú... Es que, men, eres muy mierdas, men. O sea, si no fuera por ti, seguiría jugando flex con la gente, güey. Pero tú hiciste que todos los demás se jodan. Eres una mierda, Josué. Me tilteaste, men. Me llegaste a tiltear, Josué. Gracias a ti, no juego flex. Te perdono si me invitas un café. Men, pero eso del café es un meme o no entiendo. No entiendo. ¿Por qué Sophie llega y me pide un café? O sea, no lo entiendo. Está rarita, ¿no? Está medio borracha, ¿no? ¿Piensa que soy un Starbucks? ¿Piensa que aquí, no sé, que soy un empleado de Starbucks o qué chingados? O sea, está rarita, ¿no? O sea, como que sí está un poquito rara, ¿no? Papi, papu. Estoy solo, ¿no? Voy primer lugar, gente, ¿eh? Pero estoy re loco, ¿no? Segunda vez que voy primer lugar, papi. Papi, ¿pero qué es este Sosa, bro? Pero literal. ¿Qué pasa, papi? Iba a primer lugar y me cerraron las puertas. Son Lucky Game, bro. Ah, quería matarlo, bro. Lo intenté. Fue un buen intento, ¿no? Un intento decentemente bueno. Decentemente bueno. Vale. Ganamos. Listo, papi, listo. ¿Cómo sacar a gente aquí? Supongo que sí. Supongo que puedo joder a este güey. O a alguien. Se murió. Ok, ya tengo que pasar, güey. Uy, preocupante. Oh, preocupante. Vamos a pasar. Güey, ojalá haya perdido ese Juan, ¿eh? No, ay, creo que está pasando. Creo que pasó. Ese Juan pasó. Lástima. Eso fue del odio que le tengo a ese Juan Mungia del chat, ¿me? Pero sí pasó el men. Chale. ¿Ese güey por qué está tan lejos? ¿Quién era? El Juan... no, se llama Juan. Se llama Jun Jun. Jun Jun AD se llama. Mm-mm.
Sosa se convirtió en villano. Pero estos juegos son muy aburridos. El de la burbuja es muy aburrido. Qué hueva, men. Prefiero mucho más obstáculos, cosas. Este de la burbuja es súper aburrido, men, la verdad. No lo sé. Este no me gusta, este no me agrada, men. Está cacas. Has cambiado, Sosa. Antes era humilde. A ver, un ejemplo. Pásenme un ejemplo, un Sosa humilde. Pásenme un ejemplo. O dime un ejemplo. Dígalo, mierda. Uy, estoy atrás acá. Estoy Godines. Men, eres una mierda. Me la di. Papi. Claro que sí. No, papi. Me pasé de verga, weón. El primero. Me pasé de verga. Let's go. Te digo, este es muy aburrido, es muy fácil, men. Facilito, facilito. Men, clasificé hace 20 segundos, chat. ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie más ha clasificado, men? Qué fácil. 11 de 12. Este vato va a pasar. Este güey también. Estos todos están a nada de pasar. Ya pasaron esos dos. Este Obito Uchi. Esa skin está sexy, está guapa. Antes ibas a cruzar a ancianitas a la calle y ahora las empujas. Yo nunca le he ido a una a ancianita en la calle, ¿eh? Eso creo que te equivocaste. Ese es Ubaman. A ver, que pierda este mierda, el Juan. El Junjun. El Junjun que se vaya a la mierda, ¿no? El Junjun cacas. Sí, sí, va a perder. No, le faltan tres y... No, ya fue, ya ganó. Men, el Kung Fu sí pasó, men. ¿Pero por qué no agarras esa del piso, pendejito? Todos están bien cercas, ¿eh? El Juan. ¿O será este el que iba a tirar? No, creo que era este, man, el Juan. El Juan se va a ir a la mierda, men, el Juan. Nah, el Juan está bien hecho pija, bro. No la pasa, no hay chance. Faltan tres y le faltan a él muchos. No, el Juan es muy malo, men, el Juan. Es que por eso lo quería sacar en la pasada, bro. Para que en esta no se humille. Le faltan dos. Digo, le falta. No, este Juan ya no pasa. Ya fue, el Juan no pasó, men. El Juan es una. No, qué trolazo el Juan, men. En esta he llegado en primero en dos. En dos de los juegos, güey. Tengo que ganar. Tengo que ganar, güey. Dos de los juegos, primer lugar. Men, por favor. O sea, el sim número uno de Juan. Nah. No. Ah, güey. Güey, ¿sabes qué? Se me hizo bien cagado, chat. El nuevo guardia. El nuevo guardia de seguridad. Se llama igual de que el guardia que me robó mi comida. El nuevo guardia de seguridad se llama José Luis. Y el guardia que me robó mi comida se llama José Luis. Dije, qué raro, men. O sea, dije, güey, a Chile, güey, no será la misma persona, güey. Pero no, sí es alguien más, pero está bien raro, men. ¿Solo salen de un lugar o de dos? No entiendo. Se me hizo muy curioso, la verdad. A Chile pensé que podía ser la misma persona. ¿En serio? ¿Le vas a jugar al vergas, pendejito? Que me quiere agarrar esta mierda. El cacas. El cacas. Bien. Vamos chido, vamos chido. Dos más, bro.
Todos están pasando a este lado, men. No mames. Neta, no, nomás murieron 4, men. Fuck. No creerás, un compa mío se llama José Luis y empezó a trabajar de guardia. Al tiro que a veces me robó comida. No. Men, literal, es muy raro. O sea, ¿cuáles son las coincidencias? ¿Cuál es la coincidencia que ese cabrón se llame José Luis también? Los guardias, men. Los guardias de hoy en día. No mames, esta madre, güey. Re coin flip. No me digas que esta sea... No hay chance que esta sea la final, ¿verdad? No hay chance. Porque esto no es un mapa para que sea la final, no creo. No creo que esta mierda sea la final, ¿verdad? Yo creo que esta es la semifinal. Aunque ya pasaron varios juegos. Sí, no. Califica noche. Aún sigue el Jun Jun, men. No puedo creerlo. Listo, yo siempre me paso por la izquierda. Pero todos están en la izquierda ahorita, brother. Creo que todos saben mi strat. No, esto es malísimo. No, creo que ya perdí, bro. No lo puedo creer. En este se me hace re fácil siempre, brother. Tienen que mandar a la verga a uno de estos vatos. No lo puedo creer, man. Nice. No, igual. No, me mandaron a la verga a mí también. Ah, GG's. Sí, ya perdí. Ah, qué triste. Chale, weón. ¡No me lo puedo creer! ¡Qué fail! Man, me dejaron hasta el final. No se vale, man, al chile. Fuck. Me dejaron hasta el final, man. Qué hueva, man. Güey, qué hueva. Que está durando mucho la gente. O sea, no se mueren tantos. ¿Hubo cuántos minijuegos? ¿5? ¿5 minijuegos antes de la semifinal? ¿O fueron 4? No mames, vete a la verga. Es que necesito sacar a más gente. Es el problema también. O sea, porque estoy seguro que en un buen 1v1, o sea, como el de el cuando se cae la plataforma, yo creo que en ese puedo ganar fácil. El problema es que estos que son demasiado coin flip, nah, es más difícil. Sí, aparte, me comí muchas frutas. Es que normalmente es ir al lado. Sí, creo que dan más frutas al lado que más gente tiene. Así que la derecha pasó como si nada. Y ese fue el problema. Y a mí me pegó muchas frutas. Yo fui de los últimos en saltar. Chingas a tu madre, men. La verdad. Un lucky, bro. XD, bro. No, me mamé, man. ¿Cómo soy tan malo, perrito? La verdad. No lo puedo creer, man. Pero qué pendejito, man. Al chile, bro. Sí paso, ¿no? No mames. El pendejo del rojo me empujó. Sí paso. Andas a dieta, ¿por qué tanta fruta? ¿Será? Es que, de hecho, mi dieta no tiene fruta, ¿eh? De hecho, mi dieta no tiene... De hecho, gente, ya la siguiente semana, ya me decidí completamente. Ya esta semana no he comido dieta. Voy a ir al nutriólogo, le voy a decir, quiero hacer volumen ya. Ya quiero empezar mi dieta de volumen. O sea, ya quiero... Es que ya, men, ya no quiero estar tan chiquito, men. Quiero verme así macizo, papá. Quiero verme macizo. Ya me caga la madre verme tan chiquito. Porque ahorita pues me veo marcado y la madre, pero necesito estar más grande y luego marcarme. ¿Sabes? Ahorita me veo todo chiquito, man. Quiero verme más mamado. Ya voy a ir a la con mi nutróloga y le voy a decir para que me pese, para ver cuánto porcentaje de grasa que tengo. Y yo siento que probablemente tengo 13. 12 más 1 mejor. O sea, perdón. Ah, bien. Chingada madre. Realmente tengo como 12. Sí, 12 más 1. 12, no sé. Ah, por ahí. Porcentaje de grasa. Quiero pensar. Men, me gusta mucho porque ya se marca muy cabrón mi hombro, güey.
Y lo que más me gusta es el hombro, güey. Me encanta cómo se marca. Me encanta. Y güey, tengo espalda, güey. Mi espalda también se nota bien chida, güey. Lo que ahorita quiero, lo que estoy trabajando es trapecio. Y necesito mucho trapecio. Y obviamente chamorros. Necesito más trapecio y chamorros. No puede ser que choque, brother. ¿Cómo así, perro? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así, bro? No, no sabía de esto. Nice. Y paso, creo. Creo que voy decente. Oh my god. No, vete mucho a la verga, ¿eh? No, vete a la verga, machín, amigo. Man, estoy trolling. No. ¿Qué? No, no la pasé. No te lo creo. ¡No mames! No puedo creer que perdí tan rápido. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Wow. Para que crezca el chamorro, sí o sí, entreno 3 veces a la semana. Eso hago. Sí, eso hago. Entreno el chamorro 3 veces a la semana y también trapecio. Qué mal que no la pasaste, pero ese truco de dar toda la vuelta. ¿Cómo? No entiendo cómo lo pasé. O sea, siento que iba bien. No sé, no pensé que iba tan mal. Se me hizo raro, la verdad. No sé qué hice mal. Trolí. ¡Ey, Belcita! ¿Qué tal, Belcita? Mañana, me quiero también empezar a aprender más temprano. Hoy más que nada porque me desperté temprano para despedirme de mi mamá, porque estaba mi mamá conmigo y se iba temprano. Me desperté como a las 9 de la mañana. Pero holy shit, estoy durmiendo muchísimo de más, ¿eh? Normalmente no dormía tanto, no sé. No sé qué pedo. Toca dormir menos. Ponerme un horario, perros, porque... Fuck. Oh my god. Nah, vete mucho a la verga, men, en verdad. O sea, es que la gente es muy estorbosa, men. La gente es muy mierda, perro. ¡Men! ¡Dios! ¿Cómo cagan el palo? ¡Por el amor de Dios! ¡Dios! ¡Qué mierda, men! A la verga, chile, perro. Dios. Nah, es que vete mucho. Men, es que literal, vete mucho a la verga, men. No puede ser. No voy a pasar, no me digas, bro. No voy a pasar, men. ¿Desde cuándo soy malo? No, sí pasé. No mames. ¿Qué pasa, Vic? ¿Qué pasa? La gente es muy mierda, el vato que jugó. Mira mi última partida. Ese, güey. A ver, ¿te la diste o qué, Víctor? A ver, veamos tu OPGG, bro. Ah, es que tu nombre es muy mierda, man. ¿Cuál es tu nombre? El motherfucking G. A ver, el motherfucking... Aquí está. A ver... ¿Cómo quedaste?
El mother fucking G. Update. A ver. Actualizar. 13.010. ¿Qué te digo, man? ¿Qué te digo, Víctor? ¿Qué te digo, Víctor? ¿Qué te digo, man? ¿Qué te puedo yo decir? ¿Qué te puedo yo decir, Víctor? Después de un gran coaching, después de conocimiento de años de jungla, pasárselos a... O sea, después de yo pasarte mis conocimientos de años de jungla, sería muy difícil que no se te quedara... Es que eres un idiota. Es que literal, ese pendejo, man. Es que como estorba, man. Por el amor de Dios, qué asco da. Sería muy difícil que no se te quede un poquito, güey. La verdad. Dime qué pasó, man. Dime que sí pasó, brother. Por el amor de Dios. Dime que sí pasó, man. Men, vete a la verga. ¡Ah, pasa! ¡No mames! ¡No mames! No voy a pasar. No, me mandaron hasta el inicio. No voy a pasar. Me estoy retilteado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Ah, qué tilt! ¡Dios! Man, qué tilt. ¡Oh, my God! ¿Cómo es posible? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me quiero matar. Dios. Yo al chile miraré la repetición para aprender de Diego. Ese champ es para tontos. Y si no carrean, los demás no lo harán. O sea, vi que te puedo decir después del coaching. Es que eres muy imbécil, en verdad. Dejaste las manos en el lobo, Sosita. Cállese, mierdita. Ya, pero no me ha saludado. Ay, Mega Man. Ya llegó Mega Car el palo, man. Vicky y Mega llegan al mismo tiempo, man. Con razón, con razón perdí, man. Doble troll. Man, la verdad no quiero jugar ya jungla. Es muy estresante jugar así. ¿Cómo que muy estresante jugar así, pendejo? Acabas de carrear dos partidas. ¿De qué hablas? ¿Cómo que es muy estresante jugar así? O sea, ¿muy estresante jugar con el cerebro? ¿O cómo? No entiendo nada, Víctor. O sea, ¿es muy estresante cómo? A ver, explícame. Explícame el proceso de por qué piensas que es muy estresante. Y por qué estoy hasta el final. Gracias. Fall Guys de mierda, literal. ¡Qué asco! Man, es que estos son demasiado estorbosos, bro. Es que literal que... Se me trabó. Qué tilt. Man, se me trabó. Es que... Man, no voy a pasar. No voy a pasar y me voy a retiltear. No me lo creo. ¡No mames! No mames. No, me quiero matar. No, gente, ya me tilteé. Oficialmente estoy tilted. De Fall Guys. No, ya pasó, ya pasó. No mames. No mames. Ya pasó 30 personas, bro. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo creo. Y me estresé como nunca, ya te entendí, pro de ti de los main jungla. ¿Pero qué te estresó? Dime por qué te estresas. Al chile de rol de jungla es tan castroso, es que no invitas, si no estarías más tilt. Bro, es que... ¿Qué te estresa, Víctor? ¿Que tienes que ser... que pensar mucho? ¿O qué te estresa? No entiendo. O sea, las decisiones que tienes que tomar son rápidas y por eso supongo que te estresa. En la fase de líneas no es tanto macro. Solamente es saber controlar la oleada y tal. Y ya. A comparación de jungla, pues...
A la verga me dormí. Sosa sigue en stream. Dice, vale, vale, estoy harto del Fall Guys. O sea, Fall Guys me divierte jugar con amigos, pero ahorita que esté jugando solo, es la peor mierda. Es la cosa más... Ah, qué til, Dios. Me estoy tilteando en Fall Guys, literal. ¿Qué pasa, Valecita? ¿Qué tal? Mañana, ¿qué me toca hacer? Mañana es viernes. Hoy es viernes. Mañana, hoy, ¿qué voy a hacer de ejercicio? Probablemente hombro o espalda. ¿Qué será? ¿Qué hago? ¿Espalda u hombro? Digo porque no hice lunes ni martes. Así que voy a tener que decidir qué ejercicio saltarme. El sábado también voy a hacer ejercicio. Probablemente voy a hacer hombro hoy. Y sábado hago espalda. Y me voy a saltar pierna porque igual estaba lesionado de la pierna. Así que no pasa nada. Igual hago chamorro porque el chamorro no me duele. Me duele el hamstring. Hamstring. Ven, ¿por qué están todos más amontonados, idiotas? Quítense, dejen pasar. Babosos. Ratitas, ratatouille. Dejen pasar, mierditas. ¿Por qué se amontonan, idiotas? Bien, papi, bien. Muy bien. Porque me caigo y ellos no. Por el amor de Dios. Nice. Pero es que soy bueno. Solamente que me trolea mi team. No. Bien, papi, bien. Bien. A mí me estresa que la gente no entienda que no eres su niñera y no tengan sentido, como aunque pingueas dónde está el jungla enemigo, no hacen caso. Sí, eso es cierto. De hecho, de tener que pensar cómo limpiar la jungla, como me dijiste, ver las líneas, saber si el jungla está en X lado, tener tantas opciones diferentes, tener que pensarlas en 3 segundos y actuar. Y literal estoy jugando imaginándote en mi cabeza diciéndome qué hacer. Man, quiero que me imagines a mí desnudo diciéndote qué hacer, dándote órdenes. Eso estaría verga. Viernes de paja. Pues es que es lo que tienes que hacer. O sea, pues sí, man. Supongo que sí, pues es difícil. Nunca, no va a ser fácil, ¿no? Es que la gente piensa que jugar jungla es hacer la jungla. La gente piensa que es gankear y hacer objetivos. Eso no es la jungla, man. O sea, hacer la jungla es un proceso de hacer los campamentos. O sea, creo que la gente se pierde después del primer clear, normalmente. Después del primer clear ya no saben qué hacer. Así que... pues sí, está cabrón. Hola, Sosa, ¿qué horas por allá? Acá son las casi 1 de la mañana. Faltan 7 minutos para la 1. Sosa diciendo a mí que lo imaginé desnudo. El resto del chat. Ustedes también, si quieren, pueden imaginarme desnudo, chat. O sea, en la top solo tengo que pensar el control de oleadas y saber cómo actuaría el enemigo si hago X cosa y ya. Sí, es que te digo, o sea, jungla también support. Dicen que support también es... bueno, support en LAN XD, pero support en un server bueno, support también es muy difícil de que las rotaciones y todo eso. Pero jungla sí, es el rol de macro juego más complicado. Con el macro juego más difícil. Así que sí, estoy de acuerdo. Pasemos. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Pinche perro. No. Me estoy literal retilteando. Como es que todos pasaron menos yo. Man, mira todos los pendejitos que están pasando. Y yo voy no tan bien. Por el amor de Dios. Tontitos. Bloquéenme. Hagan paso por el papi. Hagan paso para su papi. Para el bebito Fiu Fiu. El bebito Fiu Fiu. Hagan paso para el bebito Fiu Fiu, banda. Pa. Soy muy bueno, me la di ahí. Papi, qué speedrun, ¿eh? Me aventé un speedrun del año, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Soy God. No sé, no canté esa canción. Pendejo, man. Literalmente la tengo re pegada, bro. Esa canción la tengo re pegada. ¿Qué te puedo decir?
Después del primer clip le tienes que robar el gordito a tus líneas. Las fotos de Instagram me dejan mucho la imaginación de igual manera. Dice, vale. Vale. ¿Pero qué dices, vale? Vale. Es que chat, es que se me ve mucho el hombro, man. No me gusta mi cara, no me gusta cómo hice la cara, no me gusta nada. Solamente me encantó cómo se me vio el hombro. El hombro, me encantó cómo se vio el hombro. Por eso subí esa foto. Creo que es raro porque no sé si a veces siento que, o sea, no estoy siguiendo la dieta al 100. O sea, a veces siento que no le estoy echando tantas ganas al gym y digo, bueno, no voy a tener tanto progreso y veo progreso y digo, what the fuck, se me hace raro. Está raro cómo funciona el cuerpo humano, amigo. Papi, papu, 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 papu. Bebita, fiu, fiu. Sí, sí la voy a cantar, mierda. ¿Cómo ves? ¿Qué vas a hacer al respecto, ratón? Ratonzuela. Ratatouille. Caca. Mierda. Mierdete. Popozón. Cacu, cacu, cacu. Pa, pa, pa. Uy, quería empujar a alguien y casi me muero por empujar a ese alguien, según yo. Un minuto tenemos, un minuto. Uy, aquí viene lo difícil. Aquí viene lo difícil, banda. Aquí viene lo difícil. Aquí viene lo difícil. Papi. Ay, papi, no se tropiecen, babosos. No se tropiecen, perros. No se tropiecen, mierdas. Uno se cayó por saltar hacia allá, güey. Qué pendejito, güey. Ese sería Juan Mungia, güey. Sin pedos. El Ratatouille. El Cacas. Pero esto está muy fácil, what the fuck. No entiendo. Supongo que nadie perdió aquí, ¿no? Seguimos un vergo madral, man. Espantorrillas, ¿vale? Cantas muy bonitos, o sea, ahora hazlo en silencio, dice Iván. Jugaré otra, pero ando tan estresado que siento que la perderé, ¿eh? Pero te imaginaré en mi cabeza. Cabeza. Pues no juega, no dejes estresado, ¿eh? Eso no tiene sentido. Y con esa mentalidad vas a perder, claramente. Así que no hagas eso. Cuando no tengas ganas de jugar, no juegues. Solamente cuando tengas de jugar, porque ya sabes cómo carrear. Así que es muy raro, Víctor, que te estreses carreando tan duro, ¿sabes? O sea, entiendo tu punto, pero al mismo tiempo se me hace muy pendejo pensar que... no sé, se me hace muy raro. O sea, sí te entiendo, porque yo también me estreso al jugar jungla, man, y por eso tengo canas. Bueno, no tengo canas. Pero... Sí, te entiendo, pero al mismo tiempo es como, men, estás carriendo más que nunca. O sea, no estás pendejo. Oh my god. Oh my god, bro. Man, oh my god, no me puedo saltar. No puede ser, weón. Quítate a la verga, men. ¡No mames! Me quiero... Neta. ¿Cómo hizo este salto? ¡Wow! ¡Soy tontísimo! No hay chance. Man, soy tontísimo, en verdad. Man,
Nice, pasé, bro. Oh my god. Ya vuelvo e iré por un rato hasta que se le olvide. Me iré por un rato hasta que se le olvide. ¿Qué estás diciendo, Vic? Digo, Josué, mierda, men, en verdad. Vas a ser así de rata, en verdad. A mí tampoco me gusta tu cara. Yo te pondría una bolsa si vamos a la cama. ¿Qué estás diciendo? What the fuck? ¿Qué le pasa a ese vato, güey? Men, el Juan es muy raro, chat. El Juan es muy raro, men. Vale. Vale, yo creo, gente, que esta es mi última partida, ¿va? Que dejes de cantar esta canción, la neta es medio cringe. Esa canción, es que, no sé, la tengo repegada. No puedo, perdón. Estoy... Sorry, no se puede. Denegado. Oh my god. No, este güey me está haciendo mierda. Neta, man, qué castroso. Me está haciendo mierda este vato. Ya morí. No mames. No mames. Dios. No mames. Lo intenté. Qué triste. Bueno, gente, ya me voy. Gracias por el stream. Nuevo mañana, perros. Haré mañana ese pedo de las flex con Kame Silver y Tío Steve. Así que eso. Nos vemos, gente. Bye, bye. Descansen. Buenas noches. Y así.